Muy buenos días, mis amigos. Sean todos bienvenidos nuevamente a un curso más desde CEDECAP Guatemala. Les saluda su servidor Abner Esteban. El día de hoy vamos a estarles enseñando un producto bastante especial para la temporada que ya está a la vuelta de la esquina, y es la temporada navideña, ¿verdad? Así que esperamos que lo aproveche, que lo disfrute y que, lo más importante, lo ponga en práctica. Detrás de cámara se encuentra Oscar Corado, quien estará apoyándome el día de hoy con lo que es la producción de este live. Así que bienvenidos nuevamente a todos. Por favor, hagan sus consultas, todas esas dudas que puedan surgir durante el curso, por favor, háganosla llegar. Con mucho gusto, ahí estamos para servirles. Oscar Corado y su servidor Abner Esteban, que no vamos a dejar ninguna duda por ahí pendiente, ¿verdad? Así que, por favor, aprovechenlo. Y como ya pudieron observar por ahí, las trencitas ya de jamón especiales de la temporada de Navidad, ¿verdad? Así que les quiero pedir también favor de que me puedan confirmar por ahí el audio y video, si pueden ver bien, si me escuchan bien. Así que muy importante, ¿verdad?, todas esas consultas que nos la hagan llegar por medio de el chat de Messenger mediante este curso en vivo, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente, y vamos a repasar los ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy, y pues luego ya pasamos a lo que es la formulación. Ya serían los porcentajes y cantidades de cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy, ¿sí? Bueno, por acá tenemos ya listo y pesado todos nuestros ingredientes. Nuestro principal ingrediente, nuestra harina dura virgen de covadonga, estamos utilizando el día de hoy. Acá tenemos nuestra receta para 5 libras, harina dura, tenemos azúcar, tenemos sal, tenemos margarina industrial, levadura fresca, leche en polvo, agua y nuestro condimento, que es el que le va a estar dando un toque especial a esta trenza de jamón, ¿verdad? Más adelante les voy a estar indicando qué especias son las que les recomiendo para este tipo de producto. Oscar, buenos días. No sé si me puedes confirmar ahí si alguien ya nos escribió, si nos ve y nos escucha bien. ¿Qué tal, Abner? Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias a esas 250 personas que nos están viendo. Hay algunas personas que tienen un poquito de problema con el audio, pero me imagino que ha de ser la señal, porque sí hay personas que sí nos comentan que está todo nítido, ¿verdad, Abner? Ok. Pero vamos a ir evaluando esto durante el curso, ¿de acuerdo? Vamos a tratar la manera de hablar lo más recio posible para que nos puedan escuchar, ¿verdad? El día de hoy casi no vamos a utilizar el horno, así que no vamos a tener ese sonido del horno, así que vamos a enfocarnos 100% a lo que es la producción de de esta trenza de jamón, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Oscar, por ahí por el apoyo, y pues Oscar nos va a estar apoyando el día de hoy. Les comento que el día de hoy no tenemos sorteo, ¿verdad? Pero, más sin embargo, no tenemos sorteo, ya tenemos una bonita cantidad de personas ya presentes en este curso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que no tengamos sorpresas para el día de hoy. Claro que sí tenemos sorpresas. Les comentamos que este próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, estaremos brindando un curso especial a todas esas personas que entre semana no pueden estar en un curso en vivo con nosotros. Pues le hacemos la cordial invitación para que se pueda hacer presente el día sábado a las 10 de la mañana. Tenemos una cita acá. Un curso bastante especial también de la temporada navideña. Vamos a estar trabajando galletas navideñas y cupcakes decorados con énfasis a lo que es la temporada navideña. Y ese día, no se lo pierdan porque tenemos muchas sorpresas. Tenemos en sorteo también una pesa digital. Vean, esta pesa digital la vamos a estar sorteando también. Así que, por favor, esté muy pendiente de nuestros cursos. El día sábado vamos a explicarles, les vamos a dar la dinámica de cómo poder participar en el sorteo de un kit de molinos modernos, el cual incluye harina y premezcla. Y adicional a ello, estaremos sorteando esta bonita pesa digital, ¿verdad? A usted que hace productos en su casa y todavía no cuenta con una pesa digital, pues por favor aproveche estas sorpresas que Molinos Modernos le brinda totalmente gratis y le da la oportunidad de que usted pueda hacerse acreedor o acreedora de esta pesa digital
y profesional, para que de ahora en adelante pues ya no pese en tazas, ya no pese en cucharadas y pueda pesar en gramos, onzas o libras, ¿verdad? Así que esta es la sorpresa que les tenemos el día de hoy, y el sábado también vamos a estar presente las tres personas que estamos grabando ahí los cursos en vivo: Oscar Corado, su servidor Abner Esteban y nuestro querido amigo Eric Mazariegos estará también acá con nosotros. Así que no se lo pierda, va a estar muy interesante este curso, así que los esperamos. Bueno, Oscar, sin nada más que agregar, vamos a pasar a lo que es la lectura de la formulación que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y como bien se los especificaba, vamos a trabajar una receta en base a 5 libras de harina, harina dura de nuestra marca Virgen de Covadonga. Nuestra marca Virgen de Covadonga es nuestra marca premium, ¿verdad? Esta es la harina con más alto porcentaje de proteínas en toda la región de Guatemala, ¿verdad? Es la mejor harina, es una harina con la cual usted puede realizar cualquier tipo de pan de masa blanca, ¿verdad? Y adicional a ello, panes especiales como el día de hoy, una trenza de jamón estilo navideña, ¿verdad? Bueno, ok. La receta es la siguiente: harina dura 100%, equivalente a 5 libras. Les comento también que antes de iniciar el curso y el día de ayer se publicó en nuestro muro de Facebook la receta también de 5 libras, así que en esta ocasión no hay ningún cambio, estaremos trabajando la misma receta que fue publicada también en nuestra página de Facebook. Así que si quiere, usted le puede tomar una captura de pantalla ahorita en este momento. Ahora si no, pues puede descargar directamente de nuestra página de Facebook la receta. ¿Ok? Harina dura Virgen de Covadonga, 100%, 5 libras. Azúcar, 8%, equivalente a 6.4 onzas. Sal, 2%, equivalente a 1.6 onzas. Margarina industrial, 6%, 4.80 onzas. Levadura fresca, 3%, 2.4 onzas. Leche en polvo, 1%, 0.8 onzas. Agua, 51%, equivalente a 2 libras con 8.8 onzas. Y condimentos para la masa, 0.5%, equivalente a 0.4 onzas. ¿Verdad? Así que esa es la receta, esa es la formulación y esas son las cantidades de ingredientes que vamos a estar utilizando para la elaboración y producción de este pan, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a empezar con el primer proceso, y nuestro primer proceso es el siguiente. Juntamente con la harina vamos a colocar la leche en polvo, ¿sí? Y luego de la leche en polvo vamos a colocarle nuestros condimentos. ¿Qué es lo que tiene estos condimentos? Este condimento lleva una mezcla de ajo en polvo, cebolla en polvo, perejil, albahaca y orégano. Esos son los ingredientes que lleva esta mezcla de condimentos. Usted, claro que puede condimentarlo con lo que usted quiera, si quiere echarle únicamente orégano o quiere echarle únicamente albahaca, o únicamente sal de cebolla, sal de ajo, así que esto ya es a criterio de ustedes. En el caso del día de hoy, lo voy a estar trabajando de esta manera, con esta combinación de estas especies, repito, ajo en polvo, cebolla en polvo, albahaca, orégano y perejil. Sí, bueno, sí. Entonces, Abner, perdón. Dígame. Ya tenemos aquí algunas preguntas de la gente que ya nos está sintonizando. Ya somos 360 personas que estamos en el live. Y nos preguntan, Abner, ¿qué otro tipo de grasa podríamos utilizar si no tuviéramos margarina industrial? Ok, bueno, en el caso de sustituir la margarina industrial, si usted quiere una trenza más enriquecida, puede enriquecerla a raíz de mantequilla, puede utilizar una mantequilla sin sal, ¿sí? Esto le va a dar un toque más especial a la trenza de jamón. Ahora, si no quiere agregarle mantequilla o margarina, pues puede agregarle únicamente manteca vegetal. Algo muy importante es de que con la manteca vegetal únicamente le vamos a estar alargando un poquito el tiempo de vida a nuestro producto, más sin embargo no le vamos a estar añadiendo ese sabor especial que nos da una mantequilla o una margarina, ¿verdad? Que en este caso lo que nosotros queremos es que la trenza sea
sabrosa, sea deliciosa, que tenga un sabor bastante especial, ya que es una trenza para la temporada navideña, ¿verdad? Y no solo navideña, sino que usted la puede hacer en cualquier fecha del año, ¿verdad? No solo ahorita para fin de año, sino que usted la puede trabajar todos los días que usted quiera. No hay ninguna fecha en especial, ¿verdad? Pero el día de hoy lo vamos a estar trabajando así, enfocándonos un poco en lo que es ya la temporada navideña. Así es, Amner, así es. Como ya lo decía Amner, esta trenza, este producto se puede elaborar cualquier día del año, cualquier fecha. Nos preguntan también, Amner, ¿qué tipo de condimentos estamos agregando? ¿Si son secos o son frescos? Ok, estos son condimentos secos. Estamos utilizando ajo en polvo, cebolla en polvo, estamos utilizando perejil, ¿sí? Perejil deshidratado. Estamos utilizando también albahaca, hojitas de albahaca también deshidratadas, y de igual forma el orégano. Todo es deshidratado, no son productos frescos, no son productos que tengan algún cierto porcentaje de humedad, sino que son esos condimentos que los podemos conseguir inclusive hasta en las tiendas de bar, ¿verdad? Así que son unos productos bastante, son unos condimentos bastante accesibles para todos. Así que, bueno, agregué acá juntamente con la harina la leche en polvo y agregué también los condimentos, los unifiqué bien y vamos a pasar ahora a formar una pileta sobre la mesa con nuestra harina, nuestros condimentos y nuestra leche en polvo. Nos preguntan, Amner, también, si nosotros quisiéramos agregar otro tipo de relleno, ¿lo podemos hacer? No necesariamente podemos rellenar de jamón y queso, podemos hacer otro relleno. Sí, claro que sí, Oscar. Bueno, yo creo que esa pregunta quizás la vamos a estar resolviendo ya cuando entremos al proceso de elaboración, ¿verdad? Para que no perdamos el orden, ahorita vamos a estar haciendo la masa y ya cuando entremos al proceso de rellenar nuestras trenzas, entonces ya podemos ver ahí qué otros tipos de relleno vamos a poder agregarle a esta trenza, ¿verdad? Entonces, bueno, el siguiente paso, pues ya tenemos nuestra pileta de harina, vamos a colocar al centro de nuestra pileta el azúcar, la sal y el agua. Esto lo colocamos al centro de nuestra pileta y vamos a empezar a disolver estos ingredientes con la ayuda de nuestros dedos hasta que ya no tengamos ningún grumo ni de azúcar ni de sal. Cuando ya no tengamos ningún grumo de estos ingredientes, vamos a incorporar la levadura y luego de la levadura hasta de último estaríamos incorporando la grasa. Amner, perdón, sí hay un problema en el audio, no nos escuchan mucho algunas personas, entonces, por favor, vamos a pedir por lo menos unos 2 minutos en lo que conectamos un audio, un micrófono para Amner, para que nos puedan escuchar mejor. Entonces, vamos a hacer una pausa de 1 minuto y medio para arreglar, solucionar este problema, ¿de acuerdo? Ok, claro que sí, doctor. Ok.
¿ok? Bueno, señores, por favor nos pueden confirmar cómo se escucha ahora el audio, para ver si mejoramos en el tema del audio. Ok, ¿me escuchan? Listo, creo que ya mejoramos el tema del audio. Entonces, vamos a retomar de nuevo el curso. Para las personas que se acaban de conectar, hoy estamos elaborando lo que es el producto de trenzas rellenas con un relleno salado. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos el proceso adelantado, en el cual lo único que hicimos fue mezclar nuestros condimentos con nuestra harina, agregamos sal y azúcar dentro de nuestra pileta y colocamos el agua. Ahora, en este momento, estamos disolviendo todos los granos de sal y azúcar y ahorita vamos a retomar nuestro proceso, ¿de acuerdo? Okay, sí. Claro que sí, Oscar, así es. Bueno, estoy aquí disolviendo bien lo que es el azúcar, la sal y el agua. Hasta que ya no tengamos grumos, vamos a colocar la levadura, vamos a disolver la levadura y por último vamos a colocar la grasa, en este caso margarina industrial. La así margarina es. Le llamamos industrial porque es una margarina que viene en maquetas de 5 libras y compramos por cajas, ¿verdad? Pero usted puede utilizar la margarina que encuentra ahí en las tiendas de barrio, claro que puede utilizar esta margarina con todo gusto. Así es, Abner. También nos tienen una pregunta ahí, ya que ahorita que estamos agregando el tema de la levadura. Nos preguntan qué tengo que hacer si utilizo levadura seca o instantánea. ¿Cuál es el procedimiento ahí para utilizar esta, verdad, Abner? Ok, claro que sí. En el caso de las personas que utilizan levadura instantánea, lo que le recomendamos es de que unos 5 minutos antes de empezar a elaborar este producto, en un poquito de agua de la misma formulación, vamos a disolver la levadura que corresponde a la receta y la vamos a dejar ahí 5 minutos de reposo. En esos 5 minutos nuestra levadura se va a activar, ¿sí? Y ya luego va a estar ya preparada, ya lista para poder agregarla a la receta. Ok. Solo por favor, nos confirman si se escucha bien, porque sí nos están llegando unos comentarios que no se escucha. Bueno, yo creo que el tema va a ser la careta. Yo creo que nos vamos a retirar la careta para que se nos escuche un poquito mejor. Okay. Muy bien. Bueno, nos confirman por ahí el audio, por favor. Vamos en el mismo proceso, acabamos de agregar la levadura, estamos disolviendo bien la levadura al centro de la pileta, donde ya teníamos disuelto el azúcar, la sal y el agua. Así es, amigo. Vamos a acercar un poquito más para ayudar al tema del sonido. Ok. Nos confirman por favor si se escucha mejor. Sí, yo creo que ahorita sí ya, Oscar, yo creo que ahorita sí ya nos van a escuchar muy bien. Ya disolví la levadura al centro de nuestra pileta y ahora únicamente unifico la margarina. Esto por ser un ingrediente graso, no lo vamos a poder disolver bien al centro. Únicamente es unificarla y desintegrarla un poco, nada más. Ok, bueno,
Amner, ¿será que nos puedes repetir el tema de la levadura? Ya que nos decían que no se escuchaba cuando lo explicaste. Ok, claro que sí. En el caso de las personas que utilizan levadura seca instantánea, el proceso es el siguiente. 5 minutos antes de iniciar la receta, la elaboración del pan, lo que vamos a hacer es de que vamos a tomar una cierta cantidad de agua de la fórmula y con esta agua vamos a desintegrar todo lo que es la levadura correspondiente a la receta. Entonces voy a tomar un poquito de agua, coloco en el agua lo que es la levadura de la receta y la revuelvo bien, la disuelvo bien y la dejo reposar por 5 minutos. A los 5 minutos ya nuestra levadura está totalmente activada, lista para poderla agregar al centro de nuestra pileta sin ningún problema. Ese sería el procedimiento si en algún caso vamos a trabajar con levadura seca instantánea. Ok, ¿sí? Bueno, entonces en lo que termina Amner de desintegrar nuestra margarina, vamos a retomar y vamos a ver nuevamente nuestra receta para las personas que se acaban de conectar, ¿de acuerdo? Aquí está nuestra receta, se las voy a dejar ahí un momento para que le tomen una captura. Y gracias a esas 460 personas que nos están viendo, Amner, hoy creo que rompimos un récord nuevo de personas que nos están viendo en vivo. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos ven. Ya por ahí he visto que nos mandan saludos desde Honduras, desde El Salvador, desde Estados Unidos, desde México. Y gracias, gracias a todas esas personas que nos ven y un fuerte abrazo a todas estas personas que están en los demás países, ¿verdad? Vamos a hacer unos saludos, vamos a dar unos saludos. Un saludo para María Sánchez, también para Lucy Moscoso, Maricel de Álvarez, Marta Lidia de Cruz, Carolina Morales, para Byron de León, también para Shirley Jerónimo, Flor de María Caballeros, Enrique Amalia, Olga López, Carol Juárez de Palencia, Yomara Morán, también para Rosita Torres, para Leslie López, Blanca Vargas, Mayra Mexicanos, Carol Arias, para Nuri Chan también, para Zoila Santizo y Evelyn Rivera. Esos son algunos saludos que tenemos por el momento, Amner. Así es, Oscar. Vamos a ver la formulación. Perdón, Amner, se las voy a repetir a todos los que nos están viendo. Como pueden darse cuenta, estamos elaborando nuestras trenzas de jamón o nuestras trenzas rellenas. En este caso, estamos elaborando nuestra formulación con harina dura. Harina dura va a ser un 100%. Hoy estamos trabajando 5 libras. También vamos a utilizar azúcar, un 8%. Un 6.4, para esta formulación vamos a utilizar 6.4 onzas. Sal, un 2%, que me equivale a 1.6 onzas. Margarina industrial, 6%, 4.8 onzas. Si no tuviéramos margarina industrial, podemos hacer el cambio por una mantequilla sin sal, como ya lo comentaba Amner, o también agregarle manteca. Pero recordemos que la manteca me va a dar un poco de menos sabor en el producto, ¿de acuerdo? Por eso nosotros le estamos agregando margarina. Pueden hacer también el movimiento de un 50 manteca y un 50 margarina, también lo pueden hacer, podría ser un 3% de cada uno para tener un poco de sabor y también para ayudarnos en el tema de los costos. Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.4 onzas. Si en mi casa o en mi negocio no tengo levadura fresca, podría utilizar levadura instantánea y esto lo vamos a modificar, no vamos a utilizar un 3%, sino que vamos a utilizar una tercera parte que sería un 1%. Leche en polvo, vamos a utilizar un 1% que me equivale a 0.8 onzas. Agua, un 51% que me equivale a 2.8 onzas. Y condimentos al gusto, un 0.5% que me equivale a 0.4 de onza. Los condimentos puede ser el que ustedes quieran. Ya como lo comentaba Amner, puede ser ajo en polvo, perejil en polvo, albahaca en polvo, romero en polvo, todo lo que sea en polvo. Lo pueden agregar fresco, también lo pueden agregar. Lo único que tenemos que tener cuidado es que nuestros condimentos no tengan
un porcentaje alto en agua para que no me afecte mi fórmula, ¿de acuerdo? Correcto, así es, Oscar. Bueno, un saludo a todas esas personas que, si bien me pude dar cuenta en la publicación del curso, hicieron bastantes comentarios, ¿verdad? Y es que es un curso que lo estaban esperando, ¿verdad? Muchas personas por ahí estaban etiquetando a sus amigos también para invitarlos al curso del día de hoy y que juntos pudieran aprender esta receta. Así es, Amner, así es. Bienvenidos, muchas gracias por estar pendiente de este curso y vean, ya formé acá una masita, ¿sí? Así es. Ya formé una masa y en este momento vamos a proceder al desarrollo de la masa. El desarrollo de la masa quiere decir desarrollar gluten, ¿sí? Hacer que esta masa se nos ponga elástica. Abner nos pregunta, ¿esta misma formulación nos podría servir para trenzas dulces, solo quitándole el condimento? No, Oscar. Bueno, de hecho es una trenza semidulce. Esta receta la pueden trabajar con rellenos salados y la pueden trabajar sin rellenos, ¿verdad? Para hacer la famosa trenza tamalera, ¿verdad? Que también vamos a estar haciendo unas trenzas sin ningún tipo de relleno. Pero lo recomendable para una trenza dulce, sí, la receta es totalmente diferente. La receta de trenza dulce lleva un poquito más de azúcar, lleva canela en polvo, ¿sí? Así que lleva más grasa también. Entonces, con esta receta no le recomiendo yo hacer una trenza dulce. Esta sería una trenza para relleno salado y sin relleno. Así es, Amner, así es. Como ya lo decía Amner, esta trenza es para relleno salado y sin relleno. En el caso de una trenza para relleno dulce, si no estoy muy mal, Amner, tenemos que elevar el porcentaje de azúcar, ¿verdad? Para tener un producto más dulce que vaya conforme al tema del dulzor del relleno. Así es, Oscar, sí, es totalmente diferente, así que mucho ojo ahí. Así es. Amner, nos preguntan también si podríamos utilizar otro tipo de harina. ¿Qué otro tipo de harina me puedes aconsejar que sea de nuestras marcas, verdad? Podríamos utilizar la harina todo uso, la harina Gold Medal, la cual puede encontrarla en paquetes en el supermercado. Puede utilizar muy bien esta harina también, sin ningún problema. Ok. Nos preguntan también, Amner, si la podemos agregar a la amasadora o al cilindro para trabajarla. Sí, claro que sí. De hecho, ahorita para ayudarnos un poco, porque tenemos muy poco tiempo de transmisión, nos vamos a ayudar ligeramente con el cilindro. Vamos a pasar esta masa en el cilindro y si tenemos olla amasadora en nuestra panadería, pues ahí muy bien la podemos hacer. Ahí en la olla amasadora de una vez podemos desarrollar el gluten. ¿Sí? Así es, Amner. Así es. Bueno, solo vamos a darle un último arreglo aquí al micrófono porque creo que nos están diciendo que tenés muy lejos el micrófono. Entonces le vamos a dar un último arreglo ahí. Listo. Ahí estamos. Nos preguntan, Amner, si podemos agregar esta masita en nuestra Kitchen Eye. Si va a ser una cantidad pequeña, sí, sí le recomiendo. Una cantidad pequeña, le hablo de 1 libra de harina, máximo 2 libras de harina. Más de esta cantidad de harina no se la recomiendo porque recordemos que nuestras batidoras Kitchen Eye son especialmente para pastelería, ¿verdad? Entonces la vamos a forzar demasiado y vamos a terminar descomponiendo nuestra maquinita, ¿verdad? Que es algo que no queremos. Ok, vamos a ayudarnos. Así es. Vean, aquí ya tenemos nuestro relleno listo. Este relleno lleva jamón, lleva queso craft, lleva queso mozzarella, lleva chile pimiento, lleva cebolla, lleva condimentos deshidratados, lleva un toque de mayonesa y un toque de mostaza para que me dé el color que vemos aquí, vean, ¿sí? Como ya les habíamos comentado,
este relleno lo pueden utilizar tal cual o pueden hacer ustedes su propio relleno, ¿de acuerdo? Tenemos un pequeño problema con el cilindro, así que la vamos a llevar mejor en la amasadora. Así es, vamos a hacerla en olla mejor. La vamos a colocar en la olla amasadora o olla refinadora, ¿verdad? Si no tenemos máquina, Amner, ¿cuánto tiempo podemos amasar? ¿Cuánto tiempo es el prudencial para amasarlo a mano? Dependiendo de la fuerza que le vayamos a estar aplicando a nuestra masa, así también nos va a llevar tiempo el desarrollo de la masa. Si le aplicamos muy poca fuerza, lo que va a suceder es de que vamos a activar muy rápido la levadura y no la vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Lo importante es de que si la vamos a trabajar a mano, aplicarle la fuerza necesaria para que el tiempo de amasado sea de unos 10 a 15 minutos como máximo. Así es. Sí, perdón por todos estos inconvenientes que hemos tenido, pero recordemos que es un curso en vivo en el cual pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tuvimos el problema del micrófono, ya lo solucionamos. Tuvimos el problema del cilindro, me parece que no está llegando la energía suficiente para el cilindro. Acordémonos que este cilindro que nosotros tenemos es de un 1.5 caballos de fuerza, entonces sí necesita una corriente bien alta, 220 creo que es la energía que se está consiguiendo ahí. Entonces la pasamos a la amasadora, no hay ningún problema. Si llegáramos a tener algún problema con la amasadora, lo hacemos a mano. Vean, nosotros estamos utilizando hoy nuestros equipos para realizar el curso mucho más rápido, pero si no tenemos estos equipos, lo podemos hacer a mano. Recordemos que los equipos fueron creados para ayudar, para facilitar, para reducir tiempos, pero antes, cuando no habían equipos, todo se hacía a mano, ¿verdad? Correcto, así es, Oscar. Bueno, en la olla amasadora se va a llevar aproximadamente unos 4 o 5 minutos y mucho. Ya está agarrando cuerpo la masa. En una olla amasadora, pues es un poquito más rápido, ¿verdad? Al igual que en un cilindro. En un cilindro, unas 15, 20 pasadas y ya nuestra masa ya estaría desarrollada. Ya unos minutillos más en la olla amasadora y nuestra masa ya estará lista para poder pasar al proceso de división y poleo de las piezas. Ok, Amner, voy a repetir el relleno que lleva. Muchas personas me están preguntando ahí qué lleva el relleno, vean. Nuestro relleno es un relleno a nuestro gusto. Entonces nosotros le agregamos jamón, le agregamos queso craft, le agregamos queso mozzarella, le agregamos cebolla, chile pimiento, le agregamos especias deshidratadas, lo que nosotros ya conocemos como una sazón completa, se lo agregamos también. Le agregamos un toque de mayonesa y también un toque de mostaza para que me dé ese color y ese sabor también. Cantidades, nosotros le hicimos a un cálculo para que nos diera un total de alrededor de 4 a 5 libras, ¿de acuerdo? Podemos utilizar la harina Gold Medal, la podemos utilizar sin ningún problema. Recordémonos que la harina Gold Medal es una harina todo uso, la cual se utiliza para hacer pan o pasteles, me puede servir también. Así es, Oscar, la harina Gold Medal, la cual podemos encontrar en cualquier supermercado, podemos utilizarla muy bien para hacer este tipo de receta. Esta harina es una harina todo uso, con la cual puede hacer cualquier tipo de masa, ya sea una masa blanca, salada o bien una masa dulce. Abner, nos preguntan, cuando la hacemos a mano, ¿cuál es el punto que tiene que dar la masa? Ahorita se lo voy a enseñar. Ya nuestra masa ya está. No, vean, la cebolla y el chile pimiento son frescos.
nada se sofríe, lo único que vamos a hacer va a ser lavar y desinfectar totalmente nuestras verduras que estamos agregando. El jamón no lo vamos a sofreír, o si no quitamos esa humedad que ya trae el jamón y vamos a perderla en el horneo. Entonces, como les comentaba, el jamón solo lo picamos, la cebolla, el chile, pimiento, el queso craft lo picamos y vamos a revolver todo esto para tener nuestro relleno listo, ¿de acuerdo? Correcto. Así es, Oscar. Bueno, el relleno más que todo es una ensalada de jamón. Para que usted se dé ahí una idea, es una ensalada de jamón. Todos los ingredientes son en crudo, cebolla, chile, pimiento, jamón, queso, todo. Todo no ha sido previamente cocinado, así que es prácticamente una ensalada. Oscar, por favor, si nos podrías ahí enfocar la masa. Listo, Amner. ¿Cómo quedó? Si vean, esta textura lisa que se ve suave, esa es la textura que tiene que dar nuestra masa, vean. Así es, vean. Ese es el desarrollo de gluten que se le dio. Correcto, más sin embargo, no está como una masa de pan francés, por ejemplo, ¿verdad? Una masa de pan francés se desarrolla al 100% el gluten, el color de la masa cambia, se pone más blanca, se pone más extensible. Y el desarrollo de gluten es el 100% que podemos hacer hasta una telita en la cual puede ser hasta transparente, ¿verdad? Pero en este caso, la masa de la trenza, no la desarrollamos como una masa de pan francés, pero tampoco es como una masa de pan dulce. El desarrollo de gluten está aproximadamente a un 75%. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora al proceso de pesado de nuestras piezas y voy a pesar piezas de 10 onzas. Voy a pesar piezas de 10 onzas y luego estas 10 onzas las voy a dividir dentro de dos para poder formar piezas de 5 onzas cada una. Muy bien, Amler, te comento que tenemos 515 personas conectadas. Muchísimas gracias a todas esas personas. Como ya había comentado, un saludo a todas y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos hondureños y salvadoreños que están pasando por un momento bien difícil. Todas nuestras oraciones están con ellos. También a nuestros hermanos de Izabal, de Alta Verapaz. Un fuerte abrazo y oraciones para allá, ¿verdad, Amner? Sí, así es, Oscar. Lamentable todo lo que estamos pasando el día de hoy, ¿verdad? Pero sabemos y confiamos en Dios de que nos vamos a recuperar de todo esto. Así es. Bueno, para comentarles lo que está haciendo Amner, estamos partiendo o estamos dividiendo, que sería el término correcto, dividiendo nuestras piezas de 10 onzas, las cuales al final las vamos a dividir en dos y vamos a sacar dos piezas de 5 onzas cada una. Es así, correcto, Oscar. En la receta que publicamos el día de ayer dice dividir la masa en piezas y entre paréntesis dice 3 piezas de 5 onzas cada una para poder formar una trenza. Eso quiere decir que el peso total en masa de una trenza va a ser de 15 onzas. Ok, Héctor Ricardo Hernández nos pregunta, ¿pesa de 10 o de 5 onzas? Vean, ¿por qué nosotros la hacemos de 10? Porque es mucho más rápido y mucho más fácil. A la hora de bolearla, solo la partimos en dos y tenemos dos piezas de 5, que sería agilizar el tema del corte y del boleado, ¿verdad, Amner? Exactamente, esto para todas las personas que ya poco a poco han ido tomando práctica y pueden realizar este tipo de división. Dividimos en piezas de 10 onzas de una vez y luego únicamente dividimos en dos para poder bolear piezas de 5 onzas. Para las personas que son nuevas en el campo de la panadería y no tienen la práctica suficiente, entonces ahí sí pueden dividir una por una de 5 onzas y bolear. Ok. Bueno, por ahí, si hay algunas consultas, por favor, háganlas llegar. Así es, Amner. Bueno, vean, pues, entonces repetimos, vean. Durante la semana vamos a tener algunas publicaciones donde ustedes van a saber cuál va a ser el procedimiento para entrar al sorteo de esta pesa que tenemos aquí, vean. Esta pesa está completamente nueva, ¿sí?
Está completamente nueva. Esta pesa va a ser nuestro premio para el día sábado. Como ya lo había comentado Amner, el día sábado vamos a tener un curso navideño en el cual vamos a elaborar cupcakes decorados y galletas decoradas a esta época. Una de las sorpresas es nuestro premio aquí. Y también que van a estar los tres instructores que han estado durante todos estos días y durante todos estos cursos, en la cual vamos a tener una interacción con todas las personas ahí. Entonces los esperamos el día sábado a las 9 o 10 de la mañana, 10 de la mañana, para que nos acompañen a este curso bastante bonito, este curso que ustedes también pueden pedir sus kits, ¿verdad, Amner? Así es, les comentamos que los kits para el curso de ese día, del día sábado 14, los tenemos disponibles en nuestra tienda CDCAP de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. El costo de este kit es de 59 quetzales, ¿qué es lo que le incluye? Pues le incluye una bolsa de harina suave de 4 libras para la elaboración de las galletas y una bolsa de premezcla blanco de 4 libras también para la elaboración de los cupcakes. Esto es lo que le incluye el kit. Ya vamos a publicar también la receta para que usted pueda comprar todos los demás ingredientes para la decoración, ya sea para la decoración de las galletas o bien la de los cupcakes, para completar todos estos ingredientes y usted juntamente con nosotros pueda elaborar estos productos allá en su cocina, en su casa, con su familia, con sus hijos, o bien desde su negocio de panadería o pastelería. Así es, Amner, y gracias a todas esas personas que nos siguen compartiendo el contenido que se da en CDCAP Guatemala. Compartamos, porque así es como nosotros llegamos a todos los rincones de Guatemala, a todos los rincones de los demás países donde nos ven, y de esto se trata, ¿verdad? Ir desarrollando este conocimiento que en la panadería y pastelería es un conocimiento bastante, bastante importante para las personas que elaboran productos, ¿verdad? Ya, esto es un arte, la verdad. Como yo se lo había comentado a Amner durante varios días, todo lo que nosotros hacemos es muy bonito, es un trabajo muy bendecido, es un arte lo que nosotros elaboramos y nos gusta compartirlo con ustedes, ¿verdad? Flor Ángel Mendoza, saludos hasta República Dominicana. También nosotros tenemos ahí sedes de CDCAP. Un saludo ahí a Rafa Torres, que es nuestro gran amigo Rafa Torres, que también él elabora estos productos, ¿verdad, Amner? Claro que sí, así es. Bueno, como pueden darse cuenta, acá tengo mis piezas de 10 onzas, ¿sí? Y como ya lo pueden ver, lo que yo hago es estiro ligeramente y luego parto en dos. Divido en dos la pieza de 10 onzas, entonces ya me quedan dos piezas de 5 onzas, lo cual se me hace más práctico, más fácil y más rápido de poder bolear. ¿Sí? ¿Vean? Esto para las personas que ya pues tienen un poquito de práctica, si es usted una de las personas que nos ven desde que iniciamos los Facebook Live, pues yo creo que ya tendrían que tener un poquito de experiencia ya tendrían que estar manejando algún tipo de rapidez en la elaboración de todo lo que es producto de panadería. Así es, Amner, ¿nos puedes dar un número de teléfono en el cual se puedan comunicar para dar un poquito más de información de cómo está el tema de los kits, cuál es la forma de pago, cómo va a ser el envío? Sí, y claro, todo esto, sí, ¿verdad? Con mucho gusto, puede comunicarse a mi número de teléfono de acá de CDCAP 511-9965. Le repito, 3511-9965. Por ahí puede escribirme por WhatsApp y claro que sí, con mucho gusto le puedo trasladar toda la información que usted necesita, información de nuestros productos y no solo del kit del próximo sábado. Puede pedir información sobre nuestros cursos también, ¿verdad? Así que cualquier cosa que se le pueda ofrecer por ese medio, le podemos estar apoyando. Así es. ¿Qué días pueden conseguir los kits aquí en el CDCAP Guatemala, Amner? ¿Qué días? Claro que sí. Esta semana vamos a estar haciendo una opción, ¿sí? Vamos a estar atendiendo todos los días. Puede venir a adquirir su kit a partir de toda esta semana, ¿verdad? Tiene hasta el día viernes para poderlo adquirir. Le repito,
El costo del kit es de 59 quetzales, que es lo que le incluye. Le incluye una bolsa de harina suave de 4 libras para la elaboración de las galletas y una bolsa de premezcla blanco de 4 libras también para la elaboración de los cupcakes. La receta será publicada en estos días para que usted pueda completar los demás ingredientes para la decoración o lo que le haga falta. Y si usted quiere hacer este producto juntamente con nosotros, claro que sí, lo puede hacer. Y en ese momento también podemos ir resolviendo las dudas en el transcurso de la transmisión del envío. Así es. Para las personas que están fuera de Guatemala, nuestro código de área es el signo más 502 y el número es 3511-9965. Entonces, le vamos a agregar el signo más 502-3511-9965 para las personas que están afuera de Guatemala. Ok, gracias Oscar por esa información. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas boleadas y vamos a empezar a lo que es el proceso de estirado para para formar las trenzas. Vamos a hacer unas 3 trenzas sin relleno para hacer la muestra de una trenza tamalera, ¿verdad? Hoy en día muchas panaderías trabajan este tipo de producto para acompañarlos del pavo horneado de la cena Navidad, ¿verdad? O para acompañarlo bien con los tamalitos de fin de año, ¿verdad? Entonces, este producto es bastante comercializado en esta temporada navideña y de fin de año, ¿verdad? La trenza tamalera va a aprenderla a hacer ahorita en este momento, ¿sí? Y para hacerla vamos a tomar 3 piezas, que son las 3 piezas con las que vamos a estar formando nuestra trenza, ¿sí? Y lo que vamos a estar haciendo, Oscar, por favor, si nos podrías acercar un poquito a la cámara para que nos puedan ver bien. Así es, Amber, vamos a ver qué tal hago de camarógrafo aquí. Ok, claro que sí. Bueno, tomamos nuestras 3 piezas y empezamos a estirar ligeramente, ¿sí? Si nuestra masa está muy tenaz me refiero a que la estiramos y se encoge, se regresa y todo eso quiere decir que nuestra masa tiene que necesitar un poquito más de tiempo para que esta misma se vaya relajando y el proceso de estirado sea mucho más fácil. Entonces vamos a estirarla únicamente un poco nada más para que luego pueda reposar y en base a este reposo pues nuestra masa quede más extensible. Lo que estamos elaborando son un tipo bastoncitos, ¿verdad? Claro que sí, como que estuviéramos haciendo unos churritos. Dijimos que vamos a hacer 3 trenzas tamaleras. Vamos estirando, solamente estirando, sin forzar demasiado la masa. Si la forzamos demasiado, vamos a correr el riesgo de romperla. Se puede romper de por acá el centro o se puede agrietar y luego cuando terminamos de estirar, esas grietas no se van a borrar, ¿verdad? Entonces esas grietas van a salir ya en el producto terminado. Así que mucho cuidado con eso. Y un saludo para todas esas personas que nos ven, que no sé si todavía son las 500 y algo, Oscar. 533 personas tenemos, Amner. Excelente, el día de hoy rompimos récord, ya habíamos llegado a un récord similar en el mes de agosto, si no estoy mal, así que muchas gracias por estar ahí pendientes de nuestros cursos, por esa fidelidad. Y esto claro que es una motivación para nosotros para poder seguir haciendo este tipo de eventos, para que usted pueda aprender mucho más, ¿sí? Y pueda desarrollar su negocio. 550 personas, sigue subiendo ahí. Qué bueno. Como decía, gracias a todas estas personas que nos ayudan a compartir el contenido. Gracias a ellas es que nosotros llegamos a mucha más gente, ¿verdad, Amner? Así es, claro que sí. Y pues a pesar de los problemas que tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Que hoy como que no tuvimos mucha suerte ahí, ¿verdad? Que nos empezó a fallar el audio, luego el cilindro, pero acá estamos, ¿verdad? Haciendo todo lo posible por hacerles llegar este curso
hasta donde ustedes se encuentren. Así es. Amre, nos preguntan, ¿qué longitud tienen los bastones aproximadamente? Bueno, ahorita tienen aproximadamente unos 15 centímetros, más o menos. Vamos a estirarlo aproximadamente a unos 35 centímetros, un poquito más largo que una regla normal, ¿sí? Esa va a ser nuestro tamaño. Vean, nuestra masa, mediante el reposo que le hemos dado, se va relajando y el proceso de estirado es mucho más fácil. Vean, si se pueden dar cuenta, es mucho más fácil, ¿sí? Acá ya tengo una. Vean, aquí tengo otra. Y acá tengo otra. Nuestra masa está bastante extensible. Y está extensible, ¿por qué? Porque no la desarrollamos a un 100% el glúten, ¿sí? Si le hubiéramos desarrollado el glúten a un 100%, en este momento nuestra masa estuviera mucho más tenaz. La estiramos, se regresa, la seguimos estirando y se regresa. Entonces, esto es un punto muy importante, el amasado, el desarrollo de glúten a un 75% para que nuestra masa sea extensible. Ok, le vamos a dar el último toque, el último estirado, hasta tener las piezas del mismo tamaño, ¿sí? Y acá lo tenemos, Oscar. Vamos, tenemos ahí nuestras tres piezas. Ya tenemos nuestras tres piezas de 5 onzas cada una. Ya las estiramos. Tiene una medida de 35 a 40 centímetros aproximadamente. Ahora, como ya tenemos nuestros bastoncitos formados, ya tenemos nuestros churritos, lo que vamos a hacer es hacer el proceso del trenzado. Entonces abrimos las dos, dejamos esta en medio, abrimos estas dos y empezamos con el proceso. Ponemos una acá, luego abrimos esta, pasamos esta acá, luego esta y luego esta. Las amas de casa yo creo que se les va a hacer bastante fácil. Ellas saben hacer muy bien las trenzas. Luego le damos vuelta y repetimos el proceso. Donde nos quedamos, acá, acá, acá. Y hasta de último vamos a sellar con un ligero golpe. Y como pueden darse cuenta, acá tenemos ya nuestra trenza tamalera. Ya está lista nuestra trenza tamalera. Por favor, Oscar, por ahí si la pueden ver muy bien. Si pueden darse cuenta, ahí se ven las especias, ¿verdad? Tampoco le agregamos bastante especie porque no queremos también que nuestra masa quede demasiado salada, ¿verdad? Recordemos que le agregamos un poquito de sal de ajo o ajo en polvo y sal de cebolla también, ¿sí? Bueno, como ya tenemos nuestra trenza formada, vamos a trasladarla a nuestra bandeja engrasada. Vamos a repetir el proceso con las otras dos piezas que nos hacen falta. Esta es la famosa trenza tamalera. Así es, Amner. Nos preguntan si podemos hacer piezas de un menor tamaño, Amner. Sí, claro que sí. Todo depende también del peso de la pieza. Usted puede hacer trencitas pequeñas de un peso total de 12 onzas. Eso quiere decir que las 12 onzas las voy a dividir dentro de 3 piezas. Me estaría dando cada pieza de 4 onzas. Pero todo depende del peso de cada pieza. Puede hacerlas más pequeñas, claro que sí. En este caso las estamos haciendo grandes porque lo tradicional son grandes, ¿verdad? Ya en la cena de Navidad lo que hacemos es que agarramos la trenza y la empezamos a partir así en fajitas, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Sí, sí, aquí tenemos una pregunta de María Sánchez. Así es, doña María Sánchez. Ahorita lo que estamos haciendo es la elaboración de las trenzas tamaleras, como ya lo había comentado Amner, que son trenzas que se utilizan para el día 24 para partir, para comernos el tamalito, ¿verdad? Que no llevan relleno.
Y luego de esto vamos a hacer las rellenas. Así es, claro que sí. Muy pendientes por ahí porque dejamos el plato fuerte hasta de último. Como siempre lo hacemos, dejamos siempre lo más bonito para de último. Ariel García nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan las bolitas de reposo antes de estirar, Amner? Bueno, las bolitas las dejamos aproximadamente unos 5 minutos de reposo. Esto únicamente para poder hacer de que nuestra masa se relaje, ¿sí? Eso es únicamente unos 5 minutitos de reposo, nada más. Acá ya llevamos como unos 5 minutos de reposo en lo que estamos haciendo nuestras trenzas tamaleras. Si se dieron cuenta, el movimiento que hizo Abner fue voltearla para tener el mismo trenzado de las dos partes, ¿verdad? Claro que sí. Hay que voltearla a la hora de trenzar la parte de abajo. Vamos a tratar de verlo ahorita. Sí, vamos a hacer la última, ángulo. La vamos a hacer así bien despacito para que ustedes la aprendan a hacer. Bueno, acá tenemos ya nuestras tres piezas estiradas y lo que hacemos es de que formamos la trenza por la mitad, ahorita en este momento, ¿verdad? Vamos a formar la trenza por la mitad, de la mitad para abajo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora lo que yo hago es de que levanto mi trenza y de una vez le doy vuelta. Le doy vuelta así para poder repetir el mismo proceso. Si yo vengo, le doy únicamente vuelta acá, lo que tengo que hacer es de que ahí voy a tener que invertir. Ahí en lugar de pasar los dobleces parados por arriba, los tendría que pasar por abajo, así, vean, ¿sí? Entonces, para que sea mucho más fácil, yo únicamente le di vuelta para que mi proceso siga siendo el mismo, para que cada doblez lo vaya realizando por encima. Así es, Ani Oliva, en nuestro canal de YouTube tenemos todos nuestros cursos que se han elaborado en todos los en vivo, y también tenemos ahí guías de productos que también se han elaborado. Ahí pueden ustedes encontrar diferentes videos donde se pueden ayudar con diferentes productos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hasta la fecha del día de hoy tenemos casi más de 60 cursos ya grabados. Estos cursos los puede volver a reproducir directamente en nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos como CDCAP Guatemala dentro de esta plataforma y usted ahí puede escoger un sinfín de cursos para poder ver. Tenemos desde panadería hasta pastelería y decoraciones, ¿verdad, Oscar? Sí, así es, Amner. Ahí tenemos diferentes videos, tanto de panadería como de pastelería, productos bastante diversos, de decoraciones en pasteles y también en panes, ¿verdad? Vean. Ok, ahí así nos quedó la trencita tamalera. Pueden ahí ver. Esa es nuestra trencita tamalera sin ningún relleno. Sí, las bandejas están previamente engrasadas con una ligera capa de grasa. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Estas trencitas tamaleras las vamos a dejar reposadas, las vamos a dejar reposando por unos minutos en lo que hacemos las otras trenzas. Con las otras trenzas vamos a necesitar la ayuda de harina, la misma harina que utilizamos para la receta, vamos a utilizarla para estirar nuestras piezas, ¿sí? Sí, vamos es a espolvorear un poquito nuestra mesa con harina. Amner, tenemos 600 personas conectadas ya, Amner. Muchas gracias, qué bendición, qué bueno, es un motivo de alegría, nos da mucha satisfacción a nosotros poder ver todas las personas que se conectan para poder estar en el curso del día de hoy. Así es, así es. Es un curso muy interesante, ¿verdad? Yo realmente me di cuenta desde que hicimos la publicación con el anuncio del curso que íbamos a estar dando, muchas personas por ahí nos estaban escribiendo, compartieron la publicación con sus amigos y pues en ese momento yo me di cuenta que este curso iba a estar full con muchas personas interesadas
en aprender este tipo de producto. Así es. Ahorita estamos elaborando nuestras bolitas de 5 onzas para nuestras trenzas rellenas. Así es. Lo que estoy haciendo es únicamente ejerciendo presión sobre las mismas piezas. Esto para que el proceso de estirado se me haga mucho más fácil. Así es, Amner. Vamos a mandar unos saludos ahí, Amner. Saludos claro, sí, para Lolita Ortiz, para Misa de Ramos, para Itza Maya, también para María del Carmen Aguirre, Rosita Torres, para Héctor Ricardo, Ricardo Hernández, para Maritza Ceseña, para también Joana Álvarez, Wendy Juana, Byron de León, Patita de Barrera, Carla Álvarez, Dairin Martínez, para Zoraida Díaz, para Elsie Diva, Divas desde Colorado, Estados Unidos, exalumna de CECAP. Ok, muchas bendiciones hasta Estados Unidos, muchas gracias por seguirnos. Para Mariel Pinales, Ani Oliva, para también Eugenia García y Rubí Gatica, María Rodríguez Sánchez, Celia Pérez, para Liz Arias, también para Gladys Cruz, Olga Alfaro. Ok, tenemos estos pequeños saludos para okay, todos ellos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, lo que estoy haciendo ahorita es que me estoy ayudando con un bolillo para poder estirar las piezas. Si se pueden dar cuenta, no las estoy estirando al 100%. ¿Por qué? Porque, como les decía, los tiempos de reposo son muy importantes. Estoy estirando ligeramente y al mismo tiempo las estoy dejando descansar. Luego, por último, les voy a dar una última estirada para poder llegar al diámetro o al largo que necesito cada pieza. Un saludo para Wilma Fernández desde Puerto Rico, Amner. Un saludo ahí y un abrazo hasta Puerto Rico. Ok, muchas personas viéndonos en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, España también. Por ahí nos han enviado saludos desde España. Ya, ya te volviste internacional, Amner. ¿Verdad? Ok, bueno. Entonces, si tienen preguntas, vamos a hacer unos minutos de preguntas. Mándenos todas las preguntas que tengan y vamos a resolverlas en un par de minutos. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, ya pueden empezar ahí a hacernos sus consultas, que con mucho gusto les vamos a poder estar ahí apoyando en lo que empezamos ya a estirar nuestras piezas. Si se pueden dar cuenta, repito, estoy estirando ligeramente nuestras piezas, nada más un poquito, para que estas luego puedan descansar un poquito más y así obtener esa elasticidad que nosotros buscamos. Así es, Amner. Un saludo para Isabel Durán desde Chile. Un saludo hasta Chile. Vida Florentín. Desde Paraguay también, mira, Amner. Un saludo hasta Paraguay, hasta donde hemos llegado ya. Bueno, en lo que termina de estirar, Amner, vamos a pasar nuevamente a nuestra formulación y para darle los costos aproximados de nuestra receta que estamos elaborando. ¿Ok? Saludos a Petén también ahí, nos mandan un saludo, Amner. Un saludo hasta Petén. Ok, bueno. Entonces tenemos nuestra formulación del día de hoy, como ya lo habíamos comentado, estamos elaborando trenzas rellenas, en la cual estamos utilizando harina dura un 100% que me equivale a 5 libras, con un costo de 13.30 quetzales, azúcar un 8% que me equivale a 6.4 onzas, en un costo de 1.15 centavos, sal un 2% que me equivale a 1.6 onzas, que me equivale a 0.07 centavos. Margarina industrial, un 6% que me equivale a 4.8 onzas en un costo de 1.70 de quetzal.
Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.4 onzas, un costo de 1.35 de quetzal. Leche en polvo, un 1%, que me equivale a 0.8 onzas, que me equivale en costo a 1.50 de quetzal. Agua, un 51%, que me equivale a 2 libras con 8 onzas, punto 8, que me equivale a 0.25 centavos. Condimentos, 0.5%, que me equivale a 0.4 onzas y me equivale a 2 quetzales, con un total de 21.32 quetzales gastados en nuestra foto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a cambiar aquí. De esta formulación me van a salir 9 trenzas, ¿sí? El relleno por trenza es un aproximado de 18 quetzales. Un costo de materia prima, ya teniendo nuestro costo de nuestra formulación más el relleno, me da un costo de 20.40. Mis gastos, un 45%, que me equivale a 9.18, y tenemos un costo total por trenza de 29.66. Este es un costo total por trenza de 29.66. Como les hemos comentado, es un costo aproximado. Es un costo aproximado. Y vean, les voy a mostrar aquí una trencita rellena. La vamos a medir para que vean el tamaño que tiene nuestra trenza. Realmente es una trenza bastante grande y de hecho pues hoy nos desayunamos una completita, ¿verdad, Oscar? Así es, vea. Aquí tenemos nuestra trenza, vea, ¿sí? Y tiene una longitud de aproximadamente 50 centímetros, medio metro, ¿sí? De 50 centímetros, vean. Esta es una trenza rellena, ¿de acuerdo? El costo de esta aproximadamente, como ya lo dijimos, de 29.66 quetzales. Para tener un costo exacto, cada uno tiene que sacar sus costos, ¿verdad? Como nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros damos un costo aproximado para que tengan una idea de cómo sale el producto. Perfecto, así es, Oscar. Y nuestro costo aproximado es a raíz de los ingredientes, comprándolos por cantidades mayores, ¿verdad? Por ejemplo, azúcar, un quintal de azúcar, harina, pues un quintal de harina y todo lo demás, ¿verdad? La idea es de que usted, en base a cada curso que hemos venido dando, usted vaya desarrollando su propio negocio, ¿verdad? No importa que usted empiece desde su cocina, en la casa, ahí es en donde nacen los más grandes negocios de la panadería y pastelería, ¿verdad? Practicando en su casa, y ve que luego pues ya no se va a dar abasto únicamente con el horno de casa, con la batidora que tiene en su cocina, ¿verdad? Entonces ya tiene la necesidad de cambiar de horno, de cambiar batidora, de comprar cilindro, y ya cuando usted se dé cuenta, pues ya va a ser un negocio bastante rentable, ¿verdad? Entonces, anímese, ¿verdad? Estos costos para nosotros son bastante reales, ¿sí? Porque lo hacemos en base a nuestros costos directos. Así es. Ok, bueno. Acá ya voy a terminar de darles el primer estirón a nuestras trenzas. Y pues, ¿quién dijo que solo Pizza Hut tenía pizzas de a medio metro, verdad? Nosotros tenemos acá y les estamos enseñando trenzas de medio metro también, ¿verdad? Así que, bueno, esto es una alegría. Así es, bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas por ahí, Amne, para responder. Vamos a ver si hay preguntas. Veamos las preguntas y pues también háganos ahí llegar su comentario. ¿Qué tal ve el audio? ¿Qué tal escucha? ¿Qué tal ve el video? Si se ve bien, para poder ir mejorando también ahí poco a poco, ¿verdad? Así es, Rosita Torres, vea, nosotros los costos que estamos mostrando el día de hoy son costos aproximados. Son los costos que nosotros tenemos directamente aquí en CDCAP. Como ya lo decía Amner, nosotros compramos azúcar por quintal, margarina por caja. Entonces,
quiera que no, el costo se va reduciendo, ¿verdad? Y cada quien tiene diferentes precios. Así es. Milton Díaz nos pregunta, ¿se hornea en horno pastelero? Vean, media vez nosotros respetemos el tiempo y la temperatura, lo podemos hornear ya sea en un horno de casa, un horno como el que tenemos en la parte de atrás, en un horno de pizza, el que ustedes quieran. Media vez nosotros respetamos temperaturas, no hay ningún problema. Así es, Oscar. Bueno, terminé de darle el primer estirón a todas nuestras piezas. Y ahora voy a proceder a terminar de estirarlas y si se pueden dar cuenta, le dimos como unos 5 minutos de reposo. Ahora vamos a ver qué tal para estirar. Vean, vean qué fácil, ¿sí? Sí, los reposos son bastante importantes, sí, para sí. Que se relaje la masa, ¿verdad? Correcto. La verdad, este es un producto que usted tiene que tener mucha paciencia. Realmente tiene que tener mucha paciencia. Los tiempos de reposo muy importantes para poder lograr el producto óptimo, ¿verdad? Con la calidad que buscamos. Vean, dense cuenta, es muy fácil de estirar con la ayuda de los reposos. ¿Ok? Tenemos otra pieza. Las estamos estirando casi que del mismo tamaño que las trenzas tamaleras. Es casi del mismo tamaño. Es del mismo tamaño que las trenzas tamaleras. Y vean qué fácil. Ok, tenemos ahí para responderle. Vamos a buscar el comentario que se me fue aquí. Para la persona que nos preguntaba desde El Salvador qué tipo de harina puede utilizar. Vean. En El Salvador tenemos nuestra marca Espiga de Molinos Ariza. Esa es nuestra sugerencia que usted puede utilizar. De El Salvador, de Molinos Ariza, la Espiga Dura. Así es, y las personas que nos ven desde Costa Rica también. Allá tenemos presencia en Costa Rica y allá sería Facasa. Allá sería Harinas Facasa. Igual en República Dominicana tenemos nuestro molino Osama, ¿verdad? Correcto, así es. Tenemos presencia en República Dominicana también como molinos del Osama. Ok. Bueno, vamos a ver preguntas. Nos pueden mandar las preguntas que quieren que se les respondan. Y nosotros con mucho gusto lo podemos hacer. Vean, tenemos una pregunta. La conversión de levadura, Amner, conversión de levadura fresca a levadura seca, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, las personas que vayan a trabajar con levadura seca instantánea, recordemos que el día de hoy estamos trabajando con levadura fresca y nuestro porcentaje de levadura fresca fue de 3%. Una levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca, así que el 3% lo tendríamos que dividir dentro de 3 y el resultado sería el porcentaje o la cantidad de levadura seca instantánea que tendríamos que estar utilizando. Esa sería la conversión, Oscar, y viceversa. Si en algún momento nosotros le damos una receta con levadura instantánea y usted únicamente tiene levadura fresca, lo único que tiene que hacer ahí sería multiplicar. Así es. Un saludo para María Cela desde España, Amne. Nos mandan saludos desde allá. Un saludo hasta España y muchas gracias por hacerse presente también. Bueno. ¿Qué harina puede utilizar aquí en Guatemala? Vean, utilicen harina dura virgen de Covadonga. La harina dura virgen de Covadonga es nuestra harina premium con la cual ustedes pueden realizar estas deliciosas trenzas, ¿verdad? Así es, Oscar. Tenemos ya estiradas 6 piezas y con estas 6 piezas voy a formar yo 2 trenzas, Oscar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer un poquito de betún de huevo, ¿verdad? Para poder pegar nuestras trenzas y con la ayuda de una brocha vamos a colocarle el huevito. Esto nos va a servir como pegamento. Vean. Hay que tener mucho cuidado también, porque si agregamos demasiado huevo, lo que va a hacer es de que no va a pegar
Entonces lo que va a hacer es de que cuando vayamos a sellar, las dos partes se van a estar deslizando, ¿verdad? No se van a pegar realmente. Entonces esto es nada más una pasadita, no mucho huevo. Así es. ¿Qué es el betún de huevo, Amner? Si nos puedes explicar qué es el betún de huevo y aquí, para qué nos sirve, ¿verdad? Claro que sí. Acá lo único que hicimos fue agregar dos huevos, le agregué un poquito de agua y un poquito de leche en polvo, ¿verdad? Es con esto formé este tipo de betún. Este me va a servir para darle brillo también a nuestras trenzas cuando se vayan a ir al horno. Bueno, yo creo que es momento de encender el horno porque vamos a calentar una trencita por ahí y vamos a partirla ya al final para que usted se pueda dar cuenta. Nos hace una pregunta Nequita de Díaz, ¿de cuántas onzas se está estirando? Porque lo está haciendo junto con nosotros, dice Amner. Ok, excelente. Bueno, principalmente ya la masa ya desarrollada al 75% del gluten la dividimos en piezas de 10 onzas. Luego estas 10 onzas las dividimos dentro de dos para conseguir bolitas de 5 onzas cada una. ¿Sí? Luego, ya teniendo las bolitas ya hechas, les vamos a dar unos 5 minutos de reposo. A los 5 minutos de reposo, entonces empezamos a estirar y ya por último, llegando ya a un largo aproximado de 35 o 40 centímetros, empezamos a hacer esto que ya estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, ahora con la ayuda de una cucharita, vamos a colocar el relleno en cada una de las trenzas. Acá también hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por favor, no colocar demasiado relleno para que nuestras trenzas no se vayan a romper. Sí, ahí me vieron por ahí que se volteó la cámara. Sí. Bueno, seguimos, Amri. Nos explicabas que estás rellenando cada pieza de 5 onzas, ¿verdad? Con nuestro relleno ya previamente elaborado. Sí, nuestro relleno es una ensalada de jamón, la cual lleva cebollita, lleva chile pimiento, lleva queso mozzarella, lleva queso craft, lleva jamón, lleva salami, lleva mayonesa y mostaza. Nos preguntan, Amner, ¿qué espesor tiene la pieza? ¿Qué espesor tiene? ¿Qué grosor? ¿Qué grosor? Bueno, el grosor tiene aproximadamente menos de medio centímetro. Menos de medio centímetro. Repito, ¿qué ingredientes lleva el relleno? El relleno que estamos elaborando lleva jamón, lleva queso craft, queso mozzarella, lleva chile pimiento, cebolla, sazones deshidratadas, ya sea albahaca, romero, ajo en polvo, pimienta negra, el sazón que ustedes le quieren agregar. Adicional a eso, lleva un toque de mayonesa y un toque de mostaza para que le dé el sabor que nosotros deseamos. Correcto, así es, el relleno puede ser a elección. Acá vamos a responderle ahí a la persona. Este relleno puede usted hacerlo ya sea con embutidos, puede hacerlo también con pollo, puede hacerlo de algún tipo de salmón, ¿sí? Así que hay bastantes rellenos para que usted pueda escoger. Inclusive puede hacer las rellenas de queso crema y jamón únicamente, ¿verdad? Que realmente quedan muy buenas. Así es, Amre. Nos preguntan un aproximado de relleno que le estás agregando a cada una. Un aproximado de 5 onzas de relleno a cada pieza. Eso quiere decir que estaríamos utilizando aproximadamente de 12 a 15 onzas de relleno para una trenza.
Así es, Ale Jolón, queda grabado el en vivo, sí. Después que nosotros terminemos la grabación, unos minutos después, ya queda grabado en nuestra página de Facebook. Y unos días después la pueden encontrar en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Así es, Oscar, claro que sí. Bueno, vamos a ver el proceso ahora de sellado, por favor. Mucha atención ahorita. Pues ya tenemos nuestras piezas rellenas. Ahora lo que vamos a hacer es únicamente sellar y vamos a hacerlo. Vamos a sellar, vamos a formar un cilindro. Vamos, más o menos, vamos a permíteme, Amner, vamos a hacer aquí el movimiento de la cámara para que vean cómo. Ok, bueno. Vamos a sellar ahí. ¿Vean? Acá, vean, vean, acá lo único que voy a hacer es sellarla. Estoy dejando una orilla todavía sin sellar. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Ahorita les voy a explicar por qué. Ok, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es únicamente enrollar. ¿Y qué pasa con esta orilla? Que a la hora de enrollar, esta orilla se nos va a pegar acá. Entonces estaríamos sellando completamente nuestra pieza, ¿verdad? Veamos, veamos si es cierto. Enrollamos y efectivamente nos quedó sellada. Ahí. Vean, únicamente vamos a enrollar, nada más. Si se pueden dar cuenta, el largo de esta trenza es igual, muy similar al de la trenza tamalera. ¿Ya vieron qué fácil? ¿Ya vieron qué fácil? Así que, Oscar, vamos a estar pendientes ahí de todas las personas que nos vayan a compartir también las trenzas que vayan a estar practicando en sus casas, ¿verdad, Oscar? Sí, así es, como siempre lo hemos comentado. Esperamos sus fotos, ¿verdad? Esperamos sus fotos luego del curso para que nos muestren cómo quedó su producto, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, aquí algo muy importante, por favor, que el cierre de cada pieza quede por el lado de abajo. Vean, por favor, que quede el cierre por el lado de abajo. Vamos a colocar nuestras tres piezas acá. Vean, aquí tengo ya yo mis tres piezas. Sí, ahorita les vamos a responder cuando metamos a horno cuánto tiempo y qué temperatura vamos a utilizar. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, Oscar, aquí, por favor, mucha atención. Vamos a repetir el mismo proceso que con las trenzas tamaleras. Vamos a hacer lo mismo. Empezamos a trenzar. Acá. Únicamente es trenzar, por favor. No vayamos a apretar demasiado la trenza para que esta no se nos vaya a romper dentro del horno. Repetimos el proceso totalmente exacto, igual. Si se pueden dar cuenta, Oscar, por acá, por favor, si se pueden dar cuenta, el cierre de cada pieza me quedó por el lado de arriba, ¿verdad? Entonces lo único que tengo que hacer es de que le doy vuelta y acá tenemos ya nuestra trenza. ¿Ok? Hacemos lo mismo con nuestra segunda trenza, empezamos a trenzar, nada más trenzar, sin apretar demasiado. Cerramos con un ligero golpe y hacemos lo mismo. Tenemos el cierre por acá, le damos vuelta y ya tenemos nuestra trenza de jamón. Acá tenemos nuestra trencita ya de jamoncito. Vean. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Excelente, hambre, excelente, excelente. Perfecto. Que sos bastante pilas para trenzar, dicen, hambre. Ah, exacto. Yo creo que aquí aprendemos de todo, ¿verdad, hambre? Aquí aprendemos a trenzar. Aprendemos a pintar, un montón de cosas se aprende.
Así es, Oscar. Bueno, vamos a repetir el mismo proceso con los demás. Vean, ahorita nuestras piezas ya están mucho más relajadas. El proceso de estirado es todavía mucho más fácil. Vean, es mucho más fácil. Aquí tengo ya una. Hago lo mismo con la siguiente. Estiramos. Sí, ahorita que lleguemos al punto de hornear, vamos a dar la temperatura y el tiempo de horno, ¿sí? No nos adelantemos a eso, no, que pongamos atención en el trenzado y en la forma del relleno, por favor. Así es, vamos a tomarnos más adelantito unos minutillos para poder resolver todas esas dudas. Solo vamos a terminar el proceso de elaboración de las trenzas. ¿Cuántas personas tenemos presentes, Oscar? Tenemos 600 todavía, mantenemos los 600, Sander. Excelente, excelente. Y esperamos que este sábado dupliquemos esa cantidad. Así es. Esperamos el apoyo de todos ustedes que nos ayudan a compartir. Díganle a sus amigos que nos vean también. Es un curso bastante especial, el cual lo pueden elaborar junto a sus hijos, junto a sus nietos. Es un curso bastante fácil también, en el cual puede participar toda la familia. De eso se trata, de que el día sábado ustedes se conecten junto a su familia y vayamos paso a paso, vayamos haciendo el producto paso a paso, vayamos viendo las texturas, vayamos viendo las decoraciones, resolviendo dudas. De eso se trata, ¿verdad? De que ustedes desde su casa, desde su negocio, vayan paso a paso con nosotros. Y compartan bastante el contenido, porque así llegamos a más personas, a todos los rincones, para que también el conocimiento sea para todos, ¿verdad? Efectivamente, Oscar, y es que el sábado va a ser algo muy especial porque se juntan los tres instructores, Guatemala y Quetzaltenango. Se junta Eric Mazariegos, Oscar Corado y su servidor Ander Esteban. Vamos a estar presentes el día sábado para que usted pueda aprender de la mano de nosotros estos productos de temporada navideña. Así es, y no se les olvide, vean, aquí se las pongo de nuevo, nuestra pesita, esta va a ser nuestro premio para el día sábado, así que atentos, estén revisando todos los días el muro de Facebook de CDCAP, porque ahí les va a aparecer el procedimiento de cómo participar para ganarse esta pesa, ¿verdad, Amner? Así es, Oscar. Si usted es una persona nueva que nos ve por primera vez, la invitamos a que le dé me gusta a nuestra página y así no se pueda perder todas las noticias que tengamos durante toda esta semana. Les vamos a estar ahí publicando y les vamos a estar diciendo el día sábado cómo va a ser la dinámica para poder participar en este sorteo, en donde usted podrá ganarse, va a tener la posibilidad de ganarse una pesa digital. Así es, que los esperamos el día sábado a las 10 de la mañana, por favor. Como les comentamos, compartan, revisen el muro. Compartan todos los videos también, ayúdennos a llegar más lejos, como lo hemos hecho. Vean, tenemos personas de España, de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de República Dominicana, Puerto Rico. Hemos llegado a diferentes países y eso es lo que nos gusta y eso es lo que nosotros queremos, llegar a todos lados, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, acá estamos ya haciendo las otras dos trencitas. Ahorita por el momento llevamos con esta, serían 4 trenzas de jamón más 3 trenzas tamaleras, ya llevamos 7. Y la receta dice que nos va a salir 9 trenzas, nos quedan 2 todavía. Nos preguntan de dónde somos, Amner. Ok, a ver, inicia Oscar, contame. Yo soy totalmente guatemalteco, orgullosamente guatemalteco. Yo soy el instructor de pastelería y aquí estamos para servirles, ¿verdad? Mi nombre es Oscar Corado, ya me han visto en diferentes cursos y el sábado voy a tener la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Correcto, Oscar, así es. De igual forma, yo orgullosamente guatemalteco, nacido acá en Guatemala, ¿sí? Llevo aproximadamente
aproximadamente 16 años ya en el campo de la panadería y la pastelería, y para mí realmente es un privilegio poder trasladarle los conocimientos que a lo largo de mi vida he podido adquirir. Así que quédese con la total confianza de que no nos quedamos con absolutamente nada. Todo lo que sabemos, todo se lo trasladamos. Y efectivamente también estaré yo presente este próximo sábado 14 de noviembre en el curso especial de Navidad. Sí, así es, Abner. Los esperamos, como ya les hemos repetido el día sábado, para que nos acompañen, y que estén de la mano de nosotros elaborando los deliciosas galletas y los deliciosos cupcakes, ¿verdad, Abner? Así es. ¿De qué está hecho el relleno? Repetimos, está hecho de jamón, de queso craft o queso americano, también le llaman, el queso mozzarella, tenemos chile pimiento, cebolla, mayonesa, mostaza y condimentos deshidratados. El relleno puede ser a elección, ahí les mencionaba anteriormente que pueden hacer un relleno de pollo, o bien únicamente un relleno de queso crema con embutidos, con jamón. Así que con esta receta de trenza pueden hacer una gran variedad de productos salados. Así es, vean, yo aquí partí ya una trencita para que vean cómo se ve el centro, vean. Miren, vean el relleno cómo se ve ahí, ¿sí? Ok, listo, los dejo de nuevo con hambre para que terminemos ahí las trenzas. Ok, gracias, Oscar. Como les habíamos comentado, el relleno pueden hacer como ustedes quieran, ¿sí? Esta es una opción de la que nosotros les damos, pero ustedes pueden elaborar su relleno a su gusto. Sí, es una receta bastante versátil, que usted puede hacer trenzas únicamente sin relleno para la cena de Navidad, ¿verdad? Para acompañarlo ahí con el pavito horneado, para acompañarlo con los tamalitos, o puede hacer una trenza rellena de esta forma que la está viendo el día de hoy, o con el relleno que usted prefiera. Así es, así nos mandan saludos, mira, Amner, desde, ay, se me perdió aquí, desde Argentina, Mimi. Para un saludo para Mimi desde Argentina. Un saludo a Mimi hasta allá en Argentina. Heidi Donis desde Canadá. Excelente, Heidi. Rocío Carranza desde Lima, Perú. Un saludo a Perú. Dora Flores desde Costa Rica. Y hablando de Perú, quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra buena amiga Juliana Bolívar, peruana de corazón, ex alumna de CBCAP Molinos Modernos. Un fuerte abrazo ahí para Juliana, y de hecho también un fuerte abrazo a todas esas personas que nos ven desde el interior de la República de Guatemala, en los departamentos ahí en Petén, que se han hecho presentes, ¿verdad? En Quetzaltenango también creemos que nos están viendo ahorita en este momento. Sí, así es, Abner. Un abrazo a todos esos paisanos, a todas esas personas que no se pierden ningún curso de CDCAP Guatemala y CDCAP Quetzaltenango. Liliana Hernández de Wisconsin, Estados Unidos. Aquí tenemos un saludo de Quetzaltenango, Amber. Eso lo voy a buscar. Un saludo a Quetzaltenango. Mazatenango. Mazatenango. Odalis Marroquín. Ya llevamos 4 trenzas de jamón, nos queda únicamente 2. Saludo. ¿Se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas trenzas nos salieron de 5 libras de harina? Así es, saludo para Sonia Ponce desde Nueva York. Un saludo hasta Nueva York. Zoraida Díaz desde Nueva Concepción nos saluda. Rosita Torres de Villanueva. María Elena Quiros
desde Costa Rica. Marisela, Shela presente, dice. Reginaldo López, Shela presente también. Excelente, un saludo a todas las personas de allá de desde Quetzaltenango. Shela. Gustavo Maciel desde Paraguay. Un saludo, Gustavo. Ale Jolón desde Zona 18, Capital. María Sánchez, Huehuetenango. Jesse Per, Zacatepeques. Margarita López desde Nicaragua, también tenemos saludos ahí, saludos desde Nicaragua. Nicaragua. Sandy Morales, Shela. Bueno, realmente nosotros esperamos que todas estas personas se animen a hacer estas trencitas, ¿verdad? Y por supuesto ahí ya les proporcioné mi número de teléfono para que me puedan hacer llegar ahí ese arte, ¿verdad? Toda esa creación de sus manos. Así es, Samner, así es. Vamos a repetir tu número, vamos a repetir el número de SEDECAP. Claro, el sí. Código de área es +502-3511-9965. Repito, +502-3511-9965, el número de SEDECAP para que ustedes hagan consultas de todo tipo. Igual, les voy a dar mi número de teléfono para que ustedes tengan ahí también otra opción en la cual ustedes pueden apoyarse. Mi número de igual manera es +502, permítame que se me olvidó. Sí, ahorita se los doy, que lo confundo mucho. Ok, muy bien, vamos a hacer las últimas dos trencitas. Nos salieron 8 trenzas, 9 trenzas en total de las 5 libras de harina de la formulación. Ok, voy a dar mi número de teléfono, hoy sí. +502-4154-4088, repito, +502-4154-4088, ¿de acuerdo? Solo vamos a hacer estas dos trencitas y se van al horno directamente, y en el tiempo que se vayan a estar horneando vamos a resolver otras consultas por ahí, Oscar, porque yo creo que hay todavía más consultas. Así es, Amén, así es. Ya estamos casi culminando con las trenzas. Yes, ya vamos llegando a la parte final. Pero yo sé que han aprendido bastante. Y ahí había una persona que las estaba haciendo juntamente con nosotros, ¿verdad? Así que a esta persona que las estaba haciendo juntamente con nosotros, por favor, nos puede ahí comentar cómo le va. Sí, para las personas que están elaborando, como ya dice Abner, junto con nosotros, paso a paso, nos pueden ir diciendo cómo van para también darles ahí algún consejo o si lo necesitaran, ¿verdad? Así es. Los números que estamos dando son de Guatemala. Para las personas que están fuera, ahí ya una persona compartió ya con el código de área. ¿Sí? Ahí si no lo pudieran compartir, las personas que están comentando, compartan los números que ya se dieron para que lo tenga la mayoría de gente, ¿verdad? Ok, Abner, ¿nos puedes explicar a cuánto estás precalentando el horno? Lo estoy precalentando a 170 grados centígrados y el tiempo de horneo de estas trenzas es de 18 a 20 minutos aproximadamente. Dependiendo del tamaño de la trenza, ¿verdad? Si la trenza la va a trabajar más pequeña, el tiempo de horneo va a reducirse. Va a reducirse a 12, a 15 minutos y sucesivamente. Temperatura, Amne, ¿nos puedes repetir, disculpa? 170 grados centígrados, de 170 a 180 grados centígrados,
y el tiempo de horneo será de 18 a 20 minutos. Así es, 170 grados centígrados de 18 a 20, ¿verdad, Abner? Correcto. Allá nos están compartiendo las personas, los números que dimos, para las personas que no lo tengan. Los grados que estamos utilizando son centígrados. Así es, grados centígrados. En estufa, si los va a hornear en estufa, ahí podría ser 350 grados Fahrenheit. Ok, perdón, nos pregunta, esta pregunta es bien importante, Amner. Vea, ¿en cuánto tiempo sabemos que está cocida nuestra trenza? Vea, un pan de levadura del minuto 0 al minuto 12 son los minutos de cocción. Del minuto 12 para adelante son temas de color más que todo, ¿de acuerdo? Así es. Eso también tiene que ver con la humedad del relleno. Si el relleno es demasiado húmedo, sí me va a llevar alrededor de unos 15 a 18 minutos para que termine la cocción. Pero un pan como tal de levadura, su cocción es del minuto 0 al minuto 12 para formar estructura y para que esté completamente cocido. Del minuto 12 para adelante son temas de color y de textura, ya sea crocancia o suavidad. Totalmente diferente con la pastelería. Un pastel, ¿cuánto es el tiempo exacto que se cocina un bizcocho? El tiempo es del minuto 0 al minuto final. Eso quiere decir que si yo le doy 45 minutos a un bizcocho de 20 centímetros, mi bizcocho se va a terminar de hornear hasta cuando yo lo saque, porque puede que lleve 30 o 40 minutos y todavía esté débil o suave la parte del centro, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, acá tenemos ya nuestras últimas dos trenzas. Luego de hacer estas dos trenzas, vamos a darles brillo con el mismo betún de huevo que utilizamos para sellar. Con este mismo vamos a darle brillo a nuestras trenzas y luego ya se van a hornear. Oscar, ¿me podrías decir cuántas personas hay conectadas? Tenemos 570 personas, Samner. 570 personas que nos siguen viendo. Va subiendo ahorita, va subiendo las personas que nos siguen sintonizando. Excelente, Oscar. Hombre, nos preguntan cuánto tiempo y qué temperatura en horno de estufa. En horno de estufa sería casi que lo mismo, lo único que hay hornos de estufa que usan únicamente grados Fahrenheit. En el caso de grados Fahrenheit sería 350 grados Fahrenheit por 18 a 20 minutos también. Pero usted más que nadie conoce su horno, ¿sí? Más que nadie conoce su horno y usted sabrá más o menos cuánto tiempo darle en el horno. Así es. Bueno, Oscar, terminamos. Terminamos ya el trenzado. Nos falta el barnizado y la decoración final, ¿verdad, Amner? Así es. Bueno, pues por acá tenemos nuestras trenzas tamaleras y nuestras trenzas de jamón. Nuestras trenzas tamaleras, como pueden darse cuenta, son estas. Son tres trenzas tamaleras. Durante el tiempo que nos hicimos haciendo las trenzas de jamón, estas fueron fermentando y ya están para irse al horno también. Nos salieron 2, 4, 6 trenzas de jamón y 3 trenzas tamaleras, que es del mismo peso que las trenzas de jamón. Eso quiere decir que bien me hubieran salido 9 trenzas de jamón
bien 9 trenzas tamaleras. Así es, vean, ya cuando esté completamente trenzado, ya tengan la trenza completa, hay que dejarla fermentar, hay que dejar que un reposo para que trabaje la levadura y también me dé crecimiento, ¿verdad, Amler? Correcto, Oscar. Bueno, ahora vamos a pasar al proceso de ilustrado. Con el mismo huevito que utilicé para sellar las piezas de la trenza, voy a ilustrar todas las trenzas. La diferencia es de que las trenzas de jamón las voy a decorar con un poco de queso parmesano. Usted le puede agregar queso parmesano, puede agregarle ajonjolí, le puede agregar pepitoria, como usted quiera decorar su trenza. Eso es a elección. Estamos mostrando acá nuestras trencitas. Bien ilustraditas. Esto me va a dar un brillo bastante especial. Adicional a ello le voy a colocar queso parmesano. Así es. El largo de las trenzas, perdón Amner, el largo de las trenzas son de 50 centímetros. Cada bastón de la trenza tiene 5 onzas, eso me da un total de 15 onzas por trenza. Y de relleno también tiene 15 onzas aproximadamente. Así es, Oscar. Y como bien pudieron ver ahí los costos, realmente una trenza de este tamaño no es demasiado cara para nosotros, ¿verdad? Mas sin embargo, esta trenza en el mercado puede estar rondando los 80, los 90, hasta los 100 quetzales cada trenza. Así que acá hay plata, acá hay dinero. Aproveche esta temporada para poder desarrollar su negocio. Vean, a las trenzas de jamón le estoy colocando queso parmesano. Vuelvo a repetir que pueden decorarlo con lo que ustedes quieran, con ajonjolí escortezado, ajonjolí negro, linaza puede ser también, puede ser linaza, queso mozzarella puede ser también, puede ser quinoa, puede ser pepitoria. Correcto, así es. La semilla que ustedes quieran para decoración la pueden utilizar, ¿verdad, Amner? Correcto, Oscar. Bueno, las trenzas tamaleras también las vamos a ilustrar. Y si se pueden dar cuenta, las trenzas ya están fermentadas. Las estoy ilustrando y más sin embargo permanecen del mismo tamaño. No se baja. Eso quiere decir que nuestro proceso de elaboración fue el correcto. Yo creo que ya no tuvimos problemas ahí con el audio y video, ¿verdad, Oscar? No, Amner, creo que estamos bien. ¿Dónde consiguen la ajonjolí negro? Vean, hay que buscarlo, aquí en Guatemala hay diferentes lugares donde venden ingredientes, especies, donde lo pueden conseguir. No recomendamos casas ni marcas, porque nosotros hemos utilizado todas las marcas, todas las casas y con todo sale, ¿sí? Lo que sí recomendamos y que tiene que ser de fijo son nuestras marcas de harina, porque si utilizan alguna otra marca, no nos hacemos responsables del producto final, ¿verdad? Porque cada harina tiene un diferente porcentaje de absorción de agua y diferente trabajo, entonces puede haber una variación ahí. Así es, Oscar. Bueno, vamos a hornear nuestras trencitas. Ya nuestro horno está caliente a 170 grados centígrados. Cindy Reyes nos dice, ¿le puedo poner quesillo? Claro, si ustedes quisieran ponerle quesillo, queso de capas o algún otro queso, lo pueden hacer, no hay ningún problema con eso. Bueno, de entradita le vamos a dar 15 minutos de horneo a las trenzas.
estuvimos trabajando el día de hoy. Y luego pasamos conmigo nuevamente a resolver más preguntas y para darle tiempo a las trenzas a que se horneen y puedan ustedes ver cómo salen del horno. Así que adelante, Oscar. Así es, gracias, Armer. Bueno, vamos a dejarlos nuevamente con nuestra formulación y les voy a hacer un pequeño ejercicio de porcentajes para que ustedes aprendan a sacarlo también. Es un ligero... vamos a hacer un ligero ejercicio en el cual ustedes lo pueden hacer y lo pueden poner en práctica. De primero vamos a ver nuestro porcentaje, nuestra fórmula, y luego vamos a hacer nuestro porcentaje para que tengan una idea, ¿de acuerdo? Como ya se pudieron dar cuenta, trabajamos nuestra harina dura para nuestras trenzas, ¿sí? Vamos a ver, vamos a enfocar ahí. Listo, ahí estamos. Ok. Como se pudieron dar cuenta, hoy trabajamos nuestras trenzas rellenas, ¿sí? Aquí tenemos nuestra columna de ingredientes, porcentajes, libras, onzas y nuestro costo. Trabajamos harina dura un 100%, que esto me equivale a 5 libras, que esta va a ser mi base. Trabajé azúcar un 8%, que me equivale a 6.4 onzas. Sal un 2%, que esto me equivale a 1.6 onzas. Margarina un 6%, que me equivale a 4.8 onzas. Levadura fresca, un 3%, que me equivale a 2.4 onzas. Leche en polvo, un 1%, que me equivale a 0.8 onzas. Agua, un 51%, que me equivale a 2 libras con 8.8 onzas. Y condimentos, un 0.5%, que me equivale a 0.4 onzas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de porcentajes para que lo tengan, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener nuestras columnas, ¿sí? De ingredientes, porcentajes, libras y onzas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a poner aquí algunos ingredientes. Este es un ejemplo, no lo vamos a hacer con la formulación de nuestra receta que trabajamos hoy. O bueno, sí lo vamos a hacer con esto. Digamos, harina y llevamos también azúcar, llevamos sal, llevamos margarina, llevamos levadura, ¿sí? Llevamos leche en polvo, ¿sí? Llevamos agua y condimentos. Okay, listo. Entonces vamos a hacer unas pequeñas líneas guías aquí, perdón que no esté completamente recto. Pero es solo para que me entiendan un poquito de cómo sacar los porcentajes. ¿Sí? Ahí muchas personas me están preguntando cómo nuestra formulación para una libra. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestra formulación de una libra. Nuestra formulación de una libra. Nuestra harina siempre va a ser 100%. Voy a tomar otro marcador que este no se ve muy bien. Margarina, harina, perdón, un 100%. Tenemos azúcar, que es un 8%. Sal, un 2%. Margarina, un 6%. Levadura, un 3%. Leche en polvo, 1%. Agua, un 51%. Y condimentos, 0.5%. ¿De acuerdo? Entonces, mi primer base va a ser el 100%. Mi segunda base en esta ocasión va a ser una libra, ¿sí? Una libra, que esto es igual a 16 onzas. Una de las maneras más fáciles que yo trato que sea así es que si yo lo tengo en libras, mejor lo paso a onzas,
¿Sí? Si aquí hay 3 libras, por ejemplo, lo multiplico por 16, o 4 libras lo voy a multiplicar por 16, que esto me equivale a la cantidad de onzas que tiene una libra. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, mi segunda base va a ser 16, que es una libra. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser tomar mi porcentaje, en este caso es el 8 por 16, que es mi segunda base, las onzas que vamos a trabajar de harina, dividido 100. ¿Sí? Esto, esta es una regla de 3, entonces sería 8 por 16 dividido 100, que me equivale a 1.28. De azúcar voy a agregar 1.28. ¿De acuerdo? Esta es una formulación para una libra. Entonces ya tengo mi azúcar. Sal, 2 por 16 dividido 100. Y así me voy a ir con todos mis porcentajes para sacar mi fórmula. Que esto me equivale a 0.32. Margarina, 6 por 16 dividido 100. Entonces aquí tengo que me equivale a 0.96. ¿Sí? Y así me voy a ir con todos. 0.48. ¿Sí? 0.16. 8 onzas.16, y aquí va a ser 0.08 de onza. ¿De acuerdo? Entonces vean, esta va a ser mi base. El 6, 3 por 16 dividido 100. ¿Sí? Si yo lo quisiera cambiar, ya cambio mi base. ¿Sí? Aquí pueden ser 4 libras o hasta 25 libras, y va a ser la misma regla de 3 que voy a hacer. Solo voy a cambiar mi base, mi porcentaje siempre lo voy a respetar, este porcentaje siempre lo voy a respetar, que va a ser el 100%. Nosotros siempre le vamos a dar nuestro porcentaje, ya sea de harina o premezcla, va a ser siempre nuestro 100%. Una base y la segunda base, que puede ser variable como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Creo que ahí lo expliqué un poquito a grandes rasgos. Ya estamos preparando un curso administrativo para todas las personas de Facebook. Y bueno, creo que ahí está un poquito explicado. ¿De acuerdo? Entonces creo que Arne ya está listo ahí para ver finalizar el curso. Sí, así es, Oscar. Bueno, de hecho, ya mis tresas llevan aproximadamente 9 minutos. Vamos por la mitad del tiempo de horneo, pero yo creo que vamos a esperar hasta que salgan las trenzas y ustedes puedan observar que realmente el curso del día de hoy todo fue en vivo, todo lo vieron el proceso desde el momento en que se empezó, en el momento que hicimos pileta con la harina, disolvimos los ingredientes, formamos la masa, desarrollamos la masa, boleamos y todo lo demás, ¿verdad? Van a ver que es posible hacer este tipo de producto allá en sus cocinas, en sus casas. El día de hoy no utilizamos ninguna cámara de fermentación. Las fermentaciones que llevaron fueron a temperatura ambiente. Así que por favor, practique este producto. Realmente es bastante fácil. Usted puede darse cuenta la facilidad con la que se elaboró este producto. ¿Sí? Y cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a las órdenes también. Usted puede por ahí escribirnos, puede llamarnos por cualquier consulta que tenga con respecto a la elaboración de este producto o otro producto más, ¿verdad, Oscar? Así que por favor, vamos a tomarnos un tiempecito ahorita para poder resolver las consultas que hayan todavía por ahí pendientes y así poderle dar tiempo a nuestras trenzas hasta que salgan del horno y ustedes puedan observar bien cómo es que sale. Oscar, adelante, tenemos consultas. Sí, vamos a tener el momento de preguntas. Por favor, láncenos todas las preguntas que tengan ahí.
y ahorita se las vamos a responder a todos. ¿De acuerdo? Estamos esperando. Tenemos aquí preparadas nuestras tablitas ya para cuando salgan las trencitas. Y realmente déjenme decirles, van pero muy bien. Van muy bien. No perdieron su forma. Crecieron bastante bonito. Así que van a poder ver los resultados del curso del día de hoy, ¿verdad? Y esto que sea una motivación para que ustedes lo puedan practicar desde sus casas. Una información muy importante, estamos atendiendo esta semana en tiendas EECAP, vamos a estar atendiendo toda la semana para todas aquellas personas que quieran adquirir su kit para el curso del próximo sábado 14 de noviembre. Ese día estaremos 3 personas acá brindándoles el curso. Se viene Eric Mazariegos de allá de CEDECAP Quetzaltenango, estará juntamente con nosotros el día sábado 14 de noviembre para poder impartir este curso especial navideño, galletería navideña y cupcake navideño. Así que no se lo pierda. En este curso tenemos disponible un kit de trabajo, ¿verdad? Este kit únicamente le incluye lo que es la harina suave para las galletas, una bolsa de 4 libras. Le incluye también lo que es una bolsa de 4 libras de premezcla blanco para la elaboración de los cupcakes. Más adelante estaremos publicando las recetas que vamos a estar trabajando en este curso. Y si usted quiere elaborarlos conjuntamente con nosotros, puede completar todos los ingredientes que le hacen falta. Y claro que sí, lo puede hacer el mismo día sábado, ¿verdad? Entonces, el kit tiene un costo de 59 quetzales, lo puede adquirir en tienda CEDECAP. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Atendemos a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si tiene todavía alguna otra consulta sobre nuestros productos, o sobre la elaboración de algún producto en específico, nos puede llamar o escribir al 3511-9965 y con mucho gusto estaremos atendiendo. Ahora sí, Oscar, vamos así a ver. Así es, Amén, así es. Bueno, nos hacen una pregunta. ¿Esta formulación la podemos utilizar para baguette, Amén? No. Esta receta no es para baguette. Esta receta es una receta semidulce. Con la que estamos trabajando el día de hoy es para una trenza salada o una trenza sin relleno. Es una receta semidulce, como bien se los decía, especialmente para la cena navideña, no solamente para esta temporada, usted puede trabajar este tipo de producto en cualquier fecha del año, pero esta receta no es para baguette. Si usted quiere hacer algunos pirujitos, por así decirlo, unos tipo baguette tal vez, rellenos de jamón o algo por el estilo, lo puede hacer con esta receta, claro que sí. Pero la receta puramente de baguette no es así. La receta pura de baguette es únicamente 4 ingredientes: agua, sal, harina y levadura. Nada más. Así es. O una masa madre, ¿verdad, Amner? Correcto, así es. Ajá. Eso es totalmente diferente. Anteriormente creo que ya habíamos dado un curso de baguette. Vamos a estar revisando ahí nuestros cursos. Si no lo hemos dado, con mucho gusto vamos a tomarlo en cuenta para nuestra siguiente calendarización. Así que muy pendientes de los cursos que vamos a estar programando para el próximo año 2021. Ok, nos preguntan, ¿este producto se puede congelar antes de hornear? No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es un producto ya con levadura, ¿verdad? No, realmente no lo recomiendo. Lo que sí podría hacer es de que si usted quiere darle mucha más suavidad al producto terminado, puede realizar una masa esponja antes, ¿verdad? Esta masa esponja sí la puede hacer un día antes y la puede dejar en refrigeración durante 15 hasta 20 horas. Al transcurrir ese tiempo, entonces ya podemos hacer la receta final. Pero no le recomiendo yo, bueno, de hecho no se podría congelar porque ya es un producto con relleno y ya un producto con levadura. Así es. Bueno, lleva ahorita 15 minutos, le voy a poner 3 minutos más. Dentro de 3 minutos aproximadamente salen nuestras trenzas, así que muy pendientes del curso, ya vamos a terminar. Así es. Amne, nos preguntan, ¿cuánto tiempo de vida tiene este producto?
Vean, este producto aproximadamente tiene una vida de 5 días, dependiendo las condiciones climáticas, dependiendo de la temperatura ambiente que usted tenga en su área, ¿verdad? Si gustan, podemos ver, acá tenemos una trenza. Esta trenza nosotros la hicimos el día de ayer, por la tarde. El día de hoy venimos y partimos una y realmente estaba bien suave. Y ustedes pueden darse cuenta ahora en este momento. Vean, mantiene su figura, mantiene su forma y está bien esponjosa. Vean, mantiene esa esa suavidad, mantiene esa esponjosidad. Y el tiempo de vida aproximadamente es de 5 días. ¿Por qué nada más 5 días? Porque el relleno que lleva pues es bastante húmedo. Ahorita en este momento sí es bastante húmedo el relleno. Y recordemos que la humedad, a raíz de la humedad, puede nacer moho, ¿verdad? Así que más de ese día, de ese tiempo de 5 días, no le recomiendo poder vender una trenza rellena de jamón. Así es, Amri. Amri, ¿nos podrías explicar nuevamente cómo hacer la conversión de levadura fresca a instantánea, por favor? Sí, claro que sí. El día de hoy trabajamos con levadura fresca y el porcentaje que utilizamos fue un 3%. Recordemos que la levadura seca instantánea es 3 veces más fuerte que una levadura fresca. Eso quiere decir que si yo voy a trabajar esta receta con levadura seca instantánea, lo que tengo que hacer es tomar el porcentaje de la levadura fresca, que en este caso son 3. Este 3 lo divido dentro de 3 partes, el resultado va a ser 1. Eso quiere decir que un 1% va a ser mi porcentaje a aplicarle de levadura seca instantánea. De igual forma sería casi similar en el momento de que nosotros le proporcionemos una receta con levadura seca instantánea. Y si, por ejemplo, la receta que nosotros proporcionamos dice un 1% de levadura seca instantánea, en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3, si en algún dado caso usted va a utilizar levadura fresca y no instantánea. Así es, Amner, así es. Nos preguntan cómo podemos guardar o cómo podemos empacar nuestras trenzas, Amner. De hecho, ahí les voy a mostrar esta trenza es un poquito más pequeña que la trenza de jamón. Existen unos domos, ¿verdad? Unos domos para brazo gitano que son aproximadamente de este tamaño, ¿verdad? Entonces pueden adquirir domos de brazo gitano, o si no, pueden empacarlo muy bien con plástico, ya sea con film o algo por el estilo, ¿verdad? Ahora si no, pues puede mandar inclusive hacer unas cajitas, ¿verdad? Venden cajas también para poder empacar este tipo de productos. Así es, eso es bien importante. Recordémonos que en el ambiente hay humedad, en el cual si nosotros dejamos un producto que es húmedo y esponjoso, nos lo va a robar, ¿sí? Nos va a robar esa humedad, el ambiente, y vamos a tener un producto duro en cuestión de un día o dos días si no lo empacamos. Caso totalmente lo contrario, tal vez en una masa hojaldre, que nuestra masa hojaldre es completamente seca, dorada, crocante, pero si la dejamos a una temperatura ambiente, el ambiente le va a agregar esa humedad que hay en el ambiente y vamos a tener un producto suave. Por eso tenemos que empacar bastante bien nuestros productos. Si son productos suaves, que no le entre aire, que no le entre humedad. Y otra parte bien importante para empacar, vean, mínimo un producto horneado tiene que pasar por lo menos 2 horas a una temperatura ambiente para que se enfríe completamente, ¿sí? Si nosotros lo guardamos recién salido del horno y lo ponemos en una bolsa o en un domo, vamos a tener una humedad bastante alta porque vamos a tener todavía evaporación de líquidos. Vamos a tener temperaturas y dentro de nuestro ambiente vamos a tener un pH neutro. Estas son, van a ser rasgos bastante fáciles para que se genere moho. Cuando hay humedad, cuando hay temperatura y hay un pH neutro, estas van a ser las condiciones más fáciles para que se genere moho en cuestión de 24 horas. Exactamente. ¿De acuerdo?
Así es, Oscar, muy buena respuesta. No sé si hay todavía más consultas. Tenemos todavía casi un minuto más para que salgan ya todas las trenzas del horno. Okay, nos preguntan si hay algún tipo de diferencia en utilizar levadura fresca o levadura seca. No, realmente no hay ninguna diferencia. Eso sí, sí su manipulación es la correcta. Al principio del curso estábamos mencionando que si vamos a trabajar con levadura seca instantánea, lo recomendable es de que 5 minutos antes de hacer la receta tomemos un poco del agua de la receta y dentro de esta agua colocamos la levadura seca instantánea, esto para que se active, ¿verdad? Para que la levadura pues, se disuelva muy bien con el agua y ya podemos empezar a trabajar la receta, ¿verdad? ¿Por qué hacer esto primero? Porque recordemos que la levadura seca instantánea viene como que encapsulada, ¿verdad? Entonces necesitamos activarla primero para que los resultados sean los esperados. Así es, vean, les vamos a dar otra demostración de cómo salieron las trencitas. Ahí nos estaban diciendo que se veía bastante bien ese color doradito. Así es, ¿vean? Nos da un colorcito muy especial el quesito. Realmente el quesito nos da también una vista bastante bonita. Sí, el color de la trenza también es bonita. ¿Por qué? Porque la ilustramos con un poquito de betún de huevo. Este betún se realizó con huevito. Se realizó también con leche en polvo. Y luego de la leche en polvo, un poquito de agua. Así es. Amre nos preguntan, si mi horno tiene ventilador, ¿lo horneo con ventilador o sin ventilador? Puede ser con ventilador también. Ok, entonces para responderle ahí la pregunta, yo creo que lo están haciendo paso a paso con nosotros. El horno es con ventilador, lo pueden hacer con ventilador, no hay ningún problema. Así es. Nos preguntan también, ¿cómo hacer en un horno de estufa que nos dé este color dorado? Vean, aquí va a ser un poquito difícil, porque normalmente los hornos de estufa, la flauta o la resistencia está en la parte de abajo del horno. Entonces, para darle este color dorado, tenemos que ver que nuestro horno tenga una temperatura pareja, ¿sí? Para que me dé este dorado. De lo contrario, hay unos hornos que tienen flauta en la parte de arriba o resistencia, que esto me ayudaría a dorar también. O si no, antes de salir le pueden dar también vuelta, ¿verdad, Amner? Y así ponerlo es. A hornear unos 3 a 5 minutos para que me dé este color así boca abajo. Correcto, así es, Oscar. Vean cómo se ve eso. Vean. Miren ese producto. Vean. Miren ese dorado que dio el horno. También el doradito que se ve ahí, también se lo dio el queso parmesano que se le agregó encima, vean. Así es, Oscar. Bueno. Se puede poner en la gaveta para gratinar en el horno, sí. Ahí nos podemos ayudar con el horno de casa, del horno de estufa, nos podemos ayudar con la gaveta para gratinar, exacto. Así es. Ok. Bueno, Oscar, yo creo que estamos, sí. Vamos a partir una para que no se queden ahí con las ganas de cómo fue que salieron. Sí, vamos a agarrar una de las que ya están. De las que salieron primero, ¿verdad, Amner? Algo frías, sí. Ajá. Así es. Para que ustedes puedan ahí observar. Vean cómo se ve eso. Sí. Tal vez lo podemos levantar un poquito, Amner. Sí, claro que sí. Vean. Miren eso. Qué delicia. Qué delicia. Si se pudiera traspasar el olor, se les haría agua a la boca, la verdad. Claro que sí. Sí, realmente es un olor bastante escandaloso, por así decirlo, pero es un aroma bien rico. ¿Verdad? Bien agradable, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a partir una trenza tamalera para que ustedes puedan darse cuenta de
la forma de al centro, cómo es que sale. Acá tenemos nuestra trenza tamalera. Vean esa miga interna, ¿sí? Es una trenza sin relleno, la cual podemos acompañar con la cena de Navidad, ¿verdad? Con la cena de Nochebuena, por ahí con el pavito horneado, con los tamalitos, con los paches, con lo que ustedes vayan a estar haciendo de cena en esta fecha, ¿verdad? Así es, hombre. Bueno. Creo que hoy sí nos alargamos bastante, pero fue bastante especial este curso. Valió la pena la espera gracias a esas 350 personas que se mantuvieron con nosotros. Gracias a esas 620 personas que se conectaron. Gracias a ustedes seguimos aquí. Gracias a ustedes seguimos transmitiendo. Estén pendientes, durante la semana va a estar la publicación. Me imagino que en un par de días, o si no es que hoy, se haga la publicación de la trivia de cómo ganar la pesa digital, ¿verdad? Estén pendientes también, el día sábado nos volvemos a ver, el día de mañana tenemos un curso bastante especial también allá con nuestro compañero Eric Mazariego, nuestras casas de jengibre. El día sábado tenemos un curso bastante especial, ya entramos a la época navideña, vamos a estar los tres instructores, va a estar Shela presente, va a estar Guatemala presente con el instructor Eric Mazariegos, Amner Esteva y Oscar Corado, dando un curso bastante especial donde ustedes pueden ir paso a paso. No se olviden que pueden conseguir los kits. Por favor, Amner, repitamos el número de teléfono. Claro que sí, el número de teléfono es el 3511-9965. Pueden adquirir su kit de trabajo para el curso del próximo sábado 14 de noviembre en tienda CDCAP. Toda esta semana atendemos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El kit tiene un costo de 59 quetzales, le incluye una bolsa de harina suave de 4 libras para la elaboración de galletas y una bolsa de premezcla de 4 libras también para la elaboración de cupcake. Este es el precio del kit. Si usted quiere acompañarnos ese día, quiere hacerlos en el momento también, puede terminar de completar los ingredientes que necesita ya en base a las recetas que estaremos publicando próximamente, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que no hay nada más que agregar. Oscar, realmente me siento muy agradecido. Fue para mí un enorme privilegio estar el día de hoy y transmitirles, trasladarles este conocimiento. El día de hoy pues aprendieron a hacer estas trenzas de jamón, trenzas tamaleras, que realmente era un curso que también muchas personas sé que lo estaban. Acá con nosotros, y pues qué mejor que ahora, en lugar de que ustedes vengan, nosotros estamos llegando hacia ustedes con este curso, ¿verdad? Así que el agradecimiento más bonito que nosotros podemos recibir de parte de ustedes es que ustedes nos compartan esas fotografías practicando cada uno de los cursos que hemos venido dando, ¿verdad? Aprovechen este beneficio que les brinda Molinos Modernos de forma gratuita, ¿verdad? En ningún otro lugar pueden ver todo este tipo de promociones que hace Molinos Modernos totalmente gratis, ¿verdad? Así que, por favor, aprovechen estos cursos. Sáquenle el máximo provecho, dense en cuenta, acá hay dinero, ¿verdad? Usted puede generar dinero este fin de año y pues entrar al 2021 ya quizás inclusive hasta con un negocio de panadería o pastelería, ¿verdad? Entonces, no tenga miedo a la elaboración de productos. Pueden darse cuenta, hoy lo trabajamos casi que todo manual, ¿sí? No utilizamos cámara de fermentación y realmente el resultado es el que nosotros esperábamos, ¿verdad? Así que muchas gracias por esa presencia tan importante por nosotros. Los esperamos el día de mañana allá con el instructor Eric Mazariegos desde CDCAP Quetzaltenango con las casitas de jengibre, ¿verdad, Oscar? Así que pues de mi parte no me queda más que agradecerles nuevamente. Muchas gracias por esa presencia del día de hoy. Reciban un fuerte abrazo y un gran saludo de parte mía, de parte de todo el equipo de CDCAP de Molinos Modernos, a cada uno de ustedes allá en casita y a cada uno de ustedes allá en esas panaderías y pastelerías. Así que
de nuestra parte. Nos vemos hasta el día sábado 14. No se lo pierdan, a las 10 de la mañana. Y nuevamente el próximo martes acá en CDCAP Guatemala. Un abrazo y que tenga feliz tarde. Hasta la próxima.